acuerdo si fue la policía en un coche particular o en un furgón, pero vamos, de una manera o de otra, aparecí en Alhaurín. Sensación. Miedo. Incertidumbre. Creo que estaba tan obnubilado, tan afectado y tan acojonado, que fíjate, no me acuerdo si siquiera dormí algo. Yo creo que no. Yo tardé en reaccionar. Lo primero que me dieron fue Lexatín. Estaba con el satín todo el día. ¿Qué pasa? Eso, pues, te relajaba, estaba tranquilo y tampoco, pero lo pasé muy mal. La prisión te daba tiempo a todo, prácticamente. Entre otras cosas, a pensar, a leer, a escribir. Y vista la situación y con el transcurrir del tiempo, creo que es el momento de sacar algunas cosas que escribí que, francamente, hace mucho que no las leo. Por fin he podido hablar con Isabel. Hablar con ella, a su vez, me mantiene con fuerza. Sí. La evidencia no hay que negarla. Sí. Y me ponía muy nervioso, como ya he dicho. Le he contado que le estoy escribiendo cositas, que estoy intentando hacerla una cancioncilla. Joder, qué barbaridad, Alberti. Me vuela la mente hasta su corazón y me siento muy cerquita de ella. Escribo todos los días y las cartas para ella son muy cortas, pero son lo que siento en ese momento. La quiero mucho y muero por ella. Así se lo he dicho. Me muero por ti, gitanita. No sabes lo que te amo. Tú multiplicas 60 segundos y es un minuto. Y por 6, 60 minutos, que tiene una hora. Por 24, pues así me acuerdo de ti. Ella también se acuerda de mí. Le preocupa que coma. Dice que estoy muy delgado. Yo escribía mucho en la cárcel, escribí mucho en la cárcel. Era muy duro, porque yo estaba pensando siempre en lo mismo. Si es que, joder, yo tenía una obsesión de siempre lo mismo. Me ponía a fregar el suelo y el pensamiento, Isabel Pantoja. Me ponía a ayudar a fregar en la cocina, el mismo pensamiento, Isabel Pantoja. Siempre era la misma obsesión. Y mi desahogo personal era podérselo contar aunque fuera un papel, porque no se lo podía contar a nadie más. Mi gitana ha recibido mis cartas y me ha jurado que las ha leído mil veces y que ella siente lo mismo, me quiere con locura. Soy su amor. Cuando estoy cariñosa y me llama mi chiquitito, me derrito. Me vuelvo loco. Es que de verdad que me produce la vergüenza y la rabia el haber querido a una persona tanto. Pero es que tengo sentimientos enfrentados en la distancia. Yo soy Pantoja, la conocí en dos conciertos. Que la trajo mi amigo José Pernilla, que era el teniente alcalde del Partido Socialista de Fiestas, que me dijo a mí, Julián, esta noche canta la Pantoja en el campo de fútbol y tal. Yo tenía el restaurante en Puerto Banús. Dice, ¿quiere venir y la ves y la entregas el ramo de flores? Digo, bueno, ¿qué más me da? Hay un documento donde yo estoy entregando un ramo de flores a Isabel Pantoja y es en ese concierto. Me ha parecido el público de Marbella como siempre, como toda la vida. Maravilloso, increíble y he estado muy feliz de estar aquí, de verdad que sí. Y después del concierto, nos fuimos a cenar al restaurante mío.
Esa fue la primera vez. Venga, vamos a... Para tu gente de Andalucía, Isabel. ¿No entiendes algo ya? Venga, pues arte. Y otra vez fue la traje a Marbella y la traje a cantar a la Plaza de Toros de Puerto Banús. Y terminó el concierto y dije, bueno, luego vamos a cenar y tal. Terminó el concierto y yo me fui a mi casa. En el campo de fútbol fue la primera vez que yo me crucé con Isabel Pantoja, pero como con la artista. La historia nuestra de amor llegó mucho más tarde, pasó el tiempo, pasó bastante tiempo, a pesar de que la había querido contratar alguna vez y nunca la traje. Todo surge por culpa de Ruiz Gallardón. Él es el culpable. Y es mi comunidad y os aseguro que está llena de sorpresas. Resulta que, ¿os acordáis? Cuando Ruiz Gallardón nombra imagen de Madrid a Ana Belén. Y eso tuvo una resonancia tremenda. Madrid te abre sus puertas. Y yo en la campaña dije, hostia, si es que es una idea cojonuda. ¿Quién demonios en Andalucía puede ser una persona conocida que tenga un renombre nacional que pueda hacernos esto? Que pues ya está. Isabel Pantoja, imagen del Ayuntamiento de Marbella. Se lo propongo a María Navarro. Hola, soy... María Navarro la parece bien y me dice la artista que sí, que le gusta, que la llame. Le voy a dar el teléfono, no lo tengo. La llamé. ¿Para qué te cuento? Se me podía haber caído el teléfono, coño. Digo que se me podía haber caído el teléfono y no haber hablado nunca. ¿Qué significa para ti ser imagen de Marbella? Pues mira, de momento, como ha dicho el señor alcalde, hasta junio no está firmado el contrato. Pero voy a hacer un vídeo muy bonito, como ha hecho Ana Belén. Vamos, que tampoco voy a hacer nada que no haya hecho nadie. Que ah, lo... sí, como el de Madrid que ha hecho Ana. Claro. Carlos Fernández empezó a decir que se había hecho un contrato de 300 millones de pesetas por contratar a Isabel Pantoja como imagen de Marbella. Pertenece a todo. En ningún momento se hizo contrato ni se habló de cantidad. Le dimos tantas vueltas a la imagen de Marbella, todos los días, y popón, popón. Ya empezó un poquito el roneíto, tal, tal, cual. Los hombres somos así de tontos, que cuando una mujer ronea con nosotros, como somos, de verdad, somos la parte débil del ser humano. Y así fue viniendo. Cuando sale todo el tinglado de los 300 millones, que era incierto, pues digo, pues nada, lo siento mucho, pero no puede ser imagen de Marbella. Porque fíjate la que se ha montado y tal, igual. Digo, pero no te preocupes que yo pensaré algo. Y es cuando digo, vas a venir a levantar la bandera el Día de Andalucía. Y nos levantó la bandera, le entregamos el arco de Marbella. Una forma de compensar el que no había sido la imagen de Marbella. Esto me resulta francamente doloroso y poco agradable o nada agradable. ¿Por qué? Porque veo a Maite. Gracias por ser mis amigos. Y en ese momento nosotros ya teníamos, Isabel Pantoja y yo, una conexión. Isabel, tu amigo Rafael que dice que te ve muy emocionada con un nuevo amor. Tengo tantos amores. A ver, yo no te he venía de preguntarlo. Que no revienta, guapa. Maite ya en ese momento era una mujer traicionada. Yo lo negaba permanentemente. Y después del Día de Andalucía fuimos a comer a algún sitio.
también vino Maite, y estaba mi nieto, y la hipocresía mía, la poca vergüenza mía de haber consentido que todo eso pasara. Entre otras cosas, incluso la propia Isabel Pantoja cogió a mi nieto en brazos. Entonces, el rey del mambo en aquel tiempo. Hoy me avergüenzo de ello. Me produce vergüenza y dolor. Pero matizo que el único culpable de todo era yo. Maite no tenía nada que ver ni tenía ninguna culpa. Y la Isabel Pantoja pues estaba en el juego conmigo. Además de invitarla a Día de Andalucía, se te ocurrió que amadrinase un avión. Hablo yo con Pepe, el dueño de Air Europa. ¿Y las luces no las ponéis? Que me había enterado que había traído un avión y que no tenía nombre el avión. Y le dije, oye, Pepe, ¿por qué no le das el nombre de Marbella al avión? Hombre, Julián, encantado. Gracias, Pepe, porque lo que tú has hecho por esta ciudad de Marbella, muy poca gente hace. Además, la madrina del avión va a ser Isabel Pantoja y tal. Dice, hombre, pues sí, encantado. Nunca ha cobrado una peseta, ¿eh? Seguís con vuestro idilio en secreto, pero coincidís en Fitur. ¿Qué ocurrió ahí, Julián? Y en Fitur fueron invitados ella, Joaquín Cortés, no sé quién, alguien más, por ahí. Y fuimos a dar una vuelta. Y estaban los de AIFOR, eran los de Guadalpín. Y entonces estuvo viéndolo y tal, y dijo, yo me quiero comprar un apartamento ahí. Vale, pues muy bien, pues un apartamento ahí. En el apartamento lo que se hizo fue un descuento muy, muy, muy importante en la compra del apartamento. Yo estoy por decirte que casi el 50%. ¿Cómo se pagó el apartamento? Ya lo explicó Isabel Pantoja en el juicio que tuvimos. ¿Cuánto fue el precio? ¿Lo recuerda? El precio oscilaba, yo qué sé, que 330 y tantos mil. Masiva, creo. Masiva. Como unos 60 millones o 60, 59, ¿no? ¿Cómo lo pagó usted ese precio? ¿Cómo lo pago? Sí. En metálico. ¿En metálico? Sí. ¿Y de dónde saca usted ese metálico para pagar ese precio? De mi casa. En ese momento tenéis el romance que era absolutamente secreto y clandestino. Julián era un hombre casado. Claro. ¿Os veíais a escondidas? Sí. ¿Dónde? La primera vez que yo me acosté con Isabel Pantoja fue en Guadalpín. O sea, más claro imposible. Y a partir de ahí, pues siempre que tenía un huequecito, ella estaba en Fuengirola y Opción, o algún fin de semana, pues me iba yo a... Si estaba en Cantora, a Cantora. Si te digo que Isabel Pantoja le dice a alguien de su confianza en esa fecha, ya le he sacado un apartamento, ahora voy por una casa. A mí no me sacó ningún apartamento, pero si realmente dijo eso, está más fácil, más falsa que la mula Francia. Entonces, ¿me puedes explicar cómo ese apartamento de Guadalpín, propiedad de AIFOS, que aparece en la contabilidad de Juan Antonio Roca, con millones de euros entregados, cómo lo compra Isabel Pantoja a través de una sociedad que tiene en caja 177 euros? Dime que eso no es un regalo tuyo. No, te digo que como un regalo mío se puede tomar ese descuento tan impresionante que hicieron. Bien. Que lo compra con una sociedad que no tiene dinero, Paloma, aunque te parezca mentira, jamás he controlado ni una sola cuenta de Isabel Pantoja. No he tenido ni acceso a sus cuentas, ni firma en sus cuentas, ni nada de nada de nada. ¿Sabes? Cuando a ella la detienen, dice a uno de los inspectores que la acompaña a Málaga, a la comisaría, que su único delito fue enamorarse de un hombre que le hizo muchos regalos. ¿El apartamento 105 de Guadalpín fue uno de esos regalos, Julián? No.
qué regalos hice yo a Isabel Pantoja? Sí, le regalé un Mercedes. Le regalé un Mercedes. Mercedes de estos de dos plazas descapotables. Se lo regalé, que se lo llevó a Sevilla, a tal Charo, y nunca supe más de él. En ese primer momento, en mi relación con Isabel Pantoja, era secreta. Fíjate cómo estaría yo de obnubilado, que en ese momento yo no vi, no quise ver nada. No quise ver nada. Y las consecuencias fueron terribles por el daño que hice a mi gente. ¿Está aquí mi mujer conmigo? No es intención de Maite y de Julián separarse. Esta rueda de prensa, joder, ni venía al caso. Llevo 25 años viviendo con Maite, con nuestros buenos momentos y nuestros malos momentos. Ni hemos presentado demanda, ni nos vamos a divorciar. Esa presentación de que yo no traiciono, ni mis hijas allí. Nosotros tenemos buena relación con Isabel Pantoja, que suscitó el tema de la Candelaria de Sanlúcar. La puse la mano encima de su hombro, pero igual que lo hice yo, lo hizo mucha gente, porque allí éramos amigos. Y estuvimos en el Rocío. Y volvemos del Rocío. Y volví a mi casa, con mi mujer y con mis hijos. Absurdo, aquello fue absurdo. Sin sentido. Fue consecuencia del endiosamiento que yo tenía. Que me creía que tenía derecho a todo. Mi mujer y yo, o mi mujer, había presentado... Viendo las imágenes con el tiempo, nada más que hay que ver la cara de Maite. Y todas esas barbaridades... Tuve muy poca vergüenza al hacer esa rueda de prensa. Yo quería estar en el plato y en las tajadas. Es decir, quería seguir con Isabel Pantoja, pero no me quería separar de Maite. Certifico. Tenía que haber sido más hombre. No, no más macho, sino más hombre. Y con el transcurrir del tiempo, ya lo he reconocido, pero lo reconozco rotundamente. Yo estaba con las dos. Estuvimos prácticamente casi un año intentando ocultar que existía una relación. El resultado es que ella, cuando teníamos a la prensa, porque estaba prácticamente siempre la prensa con nosotros detrás, pues se ponía muy nerviosa. Hacemos todo cosas muy absurdas, como yo, por ejemplo, lo de la manta. Y eso fue al principio, muy al principio. ¿No? Sería la primera o la segunda vez que yo aparecí por Cantora, no me acuerdo la fecha. A ver, ¿usted sabe que ha entrado en una zona de privada? ¿Lo sabéis? Deme usted la cinta, por favor. ¿Cómo que no me va a dar la cinta? Llamó a la Guardia Civil, está a punto de llegar, ¿eh? Todo eso es mi casa. No me vas a grabar más, ¿sabes? No me vas a grabar más. No me vas a grabar más. Era secreto absoluto y riguroso, vamos, creía yo que era secreto absoluto y riguroso. Entonces yo había llegado, nadie me había visto llegar y tal. Pero por la noche había que volver. Ahí, Charlie. Entonces, nada más que se me ocurrió a mí, yo digo, yo me tengo que ir, yo no puedo salir, que están ahí las cámaras y me van a ver a mí y ya se va a montar el lío padre. Pero yo no iba debajo de la manta. Yo iba en el maletero. Salimos. Yo decía el maletero, Charo, cuando los pierdas de vista es cuando salimos del maletero. Y venga, nos metimos en la autovía y todo. Y ya en un momento determinado se desvió Charo. Digo, ¿qué pasa? Y dice, que ya no vienen detrás. Digo, pues venga, fuera del maletero. Y es verdad que salí en el maletero. La manta estaba puesta allí para que pareciera una gilipollez. ¿Es verdad que pagaste a Isabel Pantoja para que no se fuera a una gala América y se quedara contigo? Sí. Teresa Pollo, me dice, ¿se va a América de gira? Yo
eso. Pues tiene, no me acuerdo ya exactamente la cantidad, 3 o 4 conciertos, no me acuerdo. Digo, ¿y cuánto la pagan? Dice, pues tanto. Digo, pues yo solo doy, dile a que no se vaya. Muchas gracias. Gracias. Yo mando a una persona de mi confianza con el dinero, le digo, dale esto a esta señora que es de estas características. Y el dinero se lo da en el Parque de la Alameda, de Marbella. ¿Cuánto dinero? No mucho. En América cobraba ella, me parece que eran 30.000 euros por gala. Y por ahí la pagué, más o menos. Espero que fuera verdad. Lo mismo no era verdad que iba a América y me sacaron los dineros. Todo entra dentro de lo posible. Alcalde de una ciudad importante, famosísimo. Uno de los personajes más famosos de España. Incluso creo que una vez hice una encuesta y que era me conocía más gente que el rey. A eso le añades uno de los mayores atractivos, ahora en este momento no, afortunadamente hace mucho tiempo, pero uno de los atractivos que tenía Isabel Pantoja era ese misterio. No salía, sus movimientos eran... Hostia, sí, tío importante como yo creí que era en ese momento. Y digo, si yo he conquistado a un personaje maravilloso. La conoce todo el mundo y que es una diosa, digo yo. Yo soy la leche. Isabel Pantoja, por favor. El corazón no se controla. En ningún momento de la vida. El corazón le pasa lo que a mi teléfono, tiene vida propia. ¿Qué te gustaba de Isabel más? ¿Lo que más te gustó de ella? Me ha gustado de la Pantoja. Me pregunta, ¿estamos en horario infantil? El estar aquí... Como mujer, ¿qué es lo que más te gustó? No la llegué a conocer nunca bien. Yo creo que porque esa aureola me obnubiló. Y no me dio tiempo a conocer, ni me preocupé por conocer a la persona. Nunca me paré a pensar qué clase de persona era. Ahora, con el transcurrir del tiempo, te puedo decir que fría y calculadora, la número uno. No da una puntada sin hilo. Casi me derrito cuando mi gitana me ha dicho que me quiere más que a ella, que me necesita y que me echa de menos. Ay, mi amor, mi amor. Te imagino abriendo los dos las puertas de la habitación, yéndote al baño y quitándote tus cositas y duchándote. ¿En serio he escrito yo esto? ¡Qué barbaridad, Julián! Bueno, pero vamos a... ¿Te guardas el cuerpecito para mí? Ella me dice que sí, que no hace nada, que no tiene ganas. Ojo, si es que... Esto me deja a mí completamente fuera de juego y debe estar muy enamorado o poseído. Otro día más esperando su voz, sentado en el pollete junto a la garita de los funcionarios, siempre acabo llorando. Me da igual que me vean llorar. Yo llegaba a un momento de zozobra tremendo, a nivel personal. Yo me ponía nervioso, me ponía mal, estaba inquieto y era el momento de la llamada. Los 5 minutos de la llamada. Yo quería hablar por teléfono, y yo quería hablar por teléfono. ¿Y con quién quería hablar por teléfono? Pues con Isabel Pantoja. Isabel
Yo lo que quiero es saber cómo está ella. Quiero saber dónde está cuando me llama. Me gusta imaginármelo. Hoy hablaba conmigo desde el patio y llevaba su pijama. Pienso vivir hasta los 100 años para estar siempre contigo. No dejes de quererme ni un minuto, por favor, te lo pido. Se puede estar enamorado, pero no enganchado hasta este punto de escribir estas cosas. Yo no sé si eso era amor o no era amor, pero lo que sí que era enfermizo, seguro. Que tenía 5 llamadas a la semana y había días que gastaba las 5 llamadas. Unas veces porque no cogía el teléfono. Otras veces porque llamaba y me entraba la ansiedad, y llamar y llamar. Y luego resulta que el resto de la semana pues me quedaba sin llamadas. Entonces era peor, porque la obsesión se convertía en, como te he dicho, enfermizo. Incluso a veces, pues algún funcionario que ya me veía como un cencerro decía, ven, anda, ven, toma, llama, 5 minutos. ¿Qué pasa? Pues que cuando me subía arriba, yo me subía a la celda, pues yo todas estas cosas las plasmaba, las escribía, no porque tuviera intención de publicar nada, ni memorias, ni nada, sino simplemente porque necesitaba algún desahogo personal. Hemos quedado en hablar mañana a la misma hora. Como mañana me reponen las llamadas de la semana, la llamaré a la 1. Tengo lunes, martes, miércoles y jueves y viernes para llamarla. Francamente, esto me deja mal sabor de boca. Me hace gracia, porque es que estas cosas las escribe un niño que está en el colegio. Y me hace gracia por eso, pero me deja mal sabor de boca porque esto agrava más todavía lo perdido que yo estaba. Nos hemos despedido y la he mandado un beso muy grande en su corazón, en su alma, en sus ojitos y en esa piel maravillosa suya. Adelante, gitana, con cojones. Para atrás ni para tomar impulso. Hazme caso. Ni para tomar impulso, por Dios. ¿Cuántos años tenía yo cuando hice esto? Al principio pensaba que Isabel Pantoja estaba conmigo a muerte. En las conversaciones telefónicas que teníamos eran declaraciones de amor permanentes por mi parte. Ella me escuchaba. Gitana, yo me muero de amor por ti. Te quiero con locura. Yo no sabía que se podía querer tanto. Te quiero más que a Dios. Eres mi luz, mi guía, mis sentimientos, mis oraciones. Cuando estoy paseando, rezo el rosario por el patio. Te doy las gracias por todo lo que me quieres y estás aguantando por mí. Te doy las gracias con todo mi corazón y con toda mi alma. Isabel me ha preguntado a quién he visto. Del pueblo, a nadie. Me han llamado para decirme que querían venir a verme mis hijas. Les he dicho que no, que tenía todo el tiempo ocupado. Yo no me acordaba de mis hijas, de mis nietos, de nadie de la familia. O sea, estaba como si tuviera una caja metida en la cabeza y lo único que yo veía era Pantoja, 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 Pantoja. Con una obsesión tremenda por esa persona. Me olvidé de Maite, de todo el daño que estaba causando. Yo creo que me convertí, más que una obsesión, era una adicción. Es que mi pensamiento era 24 horas. Y esa adicción acabó destruyéndome. En el Rocío,
fue la primera vez que hicimos público que estábamos juntos. Lo se ve a todo el mundo. Salimos de la casa del Rocío de Isabel Pantoja y decidimos salir a la carriola por la parte de atrás. Estaba toda la prensa. Isabel, ya se da por hecho tu relación con Julián. No os ocultáis a nadie. Isabel, hasta que no tuviera yo la separación, no quiso hacerlo público. Y se hizo público en el Rocío, el mismo día que se me notificó la separación de Maite. Y así lo declaró ante el juez ella. Bueno, esa relación, la verdad es que no estaba consolidada, quiero dejarlo muy claro. Él me hablaba que estaba separado, pero yo no me lo creía. Y al no creérmelo, pues yo le pedí que me entregara y que me dijera de verdad si era la separación, si estaban separados, si no, lo dejábamos. Y entonces en el Rocío del 2003, en junio, por la mañana, antes de salir de mi casa del Rocío, apareció con su abogado y el documento que certificaba que tenía la demanda de divorcio. Qué tonto era. Qué tío más ridículo. Al final van a tener razón eso, pero ahora me veo yo con los pantalones esos por aquí ya demasiado altos y me he visto en fotos del Rocío. Pero tampoco puedo decir que no me lo pasé bien, me lo pasé muy bien, ¿eh? Yo he tenido un par de Rocíos maravillosos, cojonudos. Porque yo llegaba al Rocío, a la puerta, sentado en la mesa. Mustafa, joder, ya. Yo me acuerdo un detalle. Estaba yo de alcalde. Y los días del Rocío iba y venía. Yo iba al Rocío, estaba allí y luego por la mañana venía al ayuntamiento. Y ahí yo me acuerdo que estaba la nieta de Franco, ahí estaban todos. Yo llegué al Rocío a las 5 de la tarde. Y ahí estaba todo el mundo sin comer hasta que llegara yo. O sea, ¿cómo? Tú dices, yo soy Michael Douglas, joder. La hostia. Cierra, Juan. En casa de Carlos Sánchez tienes tu primer nido, primera casa compartida con Isabel Pantoja. Sí, sí. Estabais invitados a todos, a la estancia. A todo. Todo es todo. A todo. Todo. ¿Tenías negocios con Carlos Sánchez? No, nunca. Ninguno. Y se portó muy generosamente Carlos Sánchez conmigo, la verdad. Qué suerte, cuántos amigos que te ayudan y te dan cosas. Sí. Y servicio todos los días y la nevera hasta arriba. Todos los días. Y luego encima estaba Charo, que era la que nos hacía la cama. Carlos Sánchez me dice, Julián, en el mes de agosto nos queremos venir a vivir aquí, o sea, a pasar el verano, hay que buscar otra cosa. Le digo yo a Manolo Calle, cuñado de Carlos Sánchez. Manolo, mira a ver si hay alguna cosa por Nueva Andalucía, porque no pasa esto con Carlos. Y le dije, sí, hombre, yo te lo miro. Miramos, pues te voy a decir, dos o tres casas por Nueva Andalucía, pero ninguna le venía bien, ninguna le gustaba. ¿A quién? A Isabel Pantoja, y eran unas buenas casas. Y entonces, pues mirando, me dice Manolo, oye, Julián, he encontrado una cosa al lado de donde yo vivo, maravillosa. Y vamos a verla. Un casoplón. Dice, esto sí. Vale.
Le digo, Manolo, ¿esta casa de quién es? Dice, de Carlos Sánchez. ¿Coño? ¿Qué pasa? Carlos Sánchez sabe que esa casa se vende y coge y la compra en menos de 300 millones. Llegamos al acuerdo de 300 millones. Cuando llega el día de firmar las escrituras, una secretaria o una asesora de Carlos Sánchez se presenta a la notaría. Llegamos allí y esta señora, que venía en nombre de Carlos Sánchez, dice que no, que es que la casa cambió el precio, que son 600 millones. Y en ese caso, pues decimos que no, claro. Pues nada, pues adiós, adiós, adiós. Y salimos a la calle y dice, esta casa se compra por cojones. ¿Quién dice eso? Isabel Pantoja. En la puerta de la notaría me dice, esa casa la compro yo por cojones. Así. Ah, bueno, pues vamos a echarle cojones. Entonces aparece Roberto Cuen y me dice, Juliano, hombre, mira que estáis con la casa, a ver si... Yo tengo mucha mano en Manís. Manís es la banca privada del Banco de Santander. Bueno, pues oye, mira, a ver si nos pueden echar una mano. La cuestión es que a nosotros, en una primera reunión, nos da el 100% de la hipoteca, pero no nos da el IVA, el dinero del IVA. Entonces, como no podemos pedir más crédito, oye, Roberto, no te preocupes, Julián, yo pago el IVA. Que a la fecha de hoy, no sé si la habrá cobrado Roberto Cuen o no. Me imagino que no. Me imagino que no. Se arregla lo de Banif, me dan el 100% de la casa y faltaba el IVA. Y Roberto Cuen, que estaba allí, dice, no te preocupes, que lo pongo yo y ya me lo pagas tú. Yo firmé un contrato con él y le estoy pagando el IVA todavía de esa casa. Y mi casa, porque tengo que decir que es mi casa, porque la estoy pagando religiosamente hasta el día de hoy. Yo nunca di dinero para pagar la hipoteca. Nunca. Y además, Paloma, no sé ni el tiempo que se estuvo pagando esa casa. Sí, yo te lo digo, porque está en el informe policial. Se deja de pagar, según te detienen a ti, en el 2006. Se deja pagar automáticamente. Bueno, felicidades por la nueva casa. Qué preciosa. ¿Cuándo vaya a trasladar definitivamente? La casa se amuebla. Nos han comentado que un gusto exquisito, la decoradora de la casa, contenta. Sí. Me regalan muebles, me regalan mesas, me regalan todos los televisores de la casa. El estudio de grabación, lo que pago es la mesa de mezcla del ordenador. Es decir, que yo sí que me he beneficiado del Ayuntamiento de Marbella. Yo sí que me he beneficiado de mi puesto. Claro que sí. Y todo eso se monta una casa rabiosa. La casa es del banco, que tengo que pagar tanto y tanto y tanto y tanto y tanto, pero está avalada con todos mis bienes, no con una casa mía, no. Está avalada con todo lo que tengo, con todo lo que yo he comprado con mi trabajo durante 40 años de artista. Así que quede claro y que conste que a mí nadie me ha comprado esa casa. Todavía la estoy pagando. La pago cada 3 meses. Gracias a Dios estoy pagando ya capital. Pero tengo todos mis bienes, absolutamente todos, en esa casa. Que yo no tenía por qué tenerla porque no vivo en ella. Yo no quería vivir ahí. Pero lo hice por él. Que esa casa es mía, Muranote. Es que el que peleó esa casa fui yo. El que hizo esa casa familiar fui yo. El que dio contenido a esa casa fui yo. Y el que me dejé muchas horas allí arreglando el jardín y lo otro fui yo. Que te veas bastante bien, Julián. Que tengas buen día. ¿Y quién paga la pena? Soy yo. Yo no la vi nunca decir, toma mi dinero para que compremos o te compres o hagas tal. Nunca, jamás. Jamás. Es más,
que fue la vez que más me gasté yo con ella. Yo creo que una de las veces que fuimos al Corte Inglés se gastó 6.000 euros de compra. ¿Y pagué yo? ¿Te salió cara? Sí. Me salió muy cara. Pero yo no soy el culpable de que haya ido a la cárcel. Se lo digo a ella, mirando a la cámara y a la cara. Para nada. Le voy a llevar en el coche a ver a la Virgen del Rocío. Le vamos a hacer una ofrenda del papel que tenemos los dos guardado. Ella sabe cuál es. Y vamos a poner a la Virgen como testigo, mi amor. Ay, mi niña chica, que me quiero casar contigo. Al segundo me ha dicho que sí. Sí, si Dios quiere. Ole, mi niña. Recuerdo, creo que fue una noche, no sé si estábamos arriba en la habitación, ¿no? Hicimos un papel de... como si nos hubiéramos casado. En aquel tiempo yo era alcalde y como casaba a la gente, pues hicimos un papel allí los dos, no sé qué, no sé dónde está el papel, ni me preocupa ni me interesa, pero como si nos hubiéramos casado. Por medio de este documento, Isabel Pantoja y Julián Muñoz se declaran marido y mujer. Algo así sería. Sí, 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 recuerdo algo de eso. Cuando nos dieron el premio Limón, llevaban toda la razón del mundo. Yo no sé si podrá haber boda este año, pero veo tan felices y vos estaréis deseando casaros. En el momento que la ley nos lo permita. Bueno, no me cuentas lo que está diciendo. Sí. Además ya lo diremos, ahí sí que no vamos a especular, lo diremos. ¿Tenéis planes de tener algún hijo en común? En ello estamos. Bueno, si no pudiéramos tener nosotros y ella quiere que se adopte, yo no tengo inconveniente. En aquel momento se habló con médicos de la clínica Tecnum para ver si ella se podía quedar embarazada. ¿Quieres un niño? Cuando Julián pueda decidir si nos casamos, si no nos casamos, lo que sea, cuando él esté libre, ya si Dios quiere, pues podríamos pensar si tenemos un niño o no, que no tarde mucho porque si no me va a costar mucho trabajo. Que en aquel momento... haber tenido un hijo, pues, si es que no lo sé, si lo dije, pues sería porque en ese momento lo querría, pero vamos, menos mal que no. ¿Qué se siente al recibir un premio Limón? Aunque parezca mentira, sientes afecto. Sientes afecto, sientes cariño, pero todo esto, claro, en el buen sentido, mucha culpa de recibir el premio Limón es vuestra. Vamos a decir, que nos hemos portado muy bien con la prensa, mentira. Mentira. Hemos sido mal educados y poco razonables. ¿Celebrando una velada especial? ¿Cómo está la familia? Mira, yo me acuerdo que había una chica que siempre que me veía metía la cachofa. Y yo decía, ¿cómo está tu padre? ¿Tu padre es bien? Sí, todo bien. Dar los recuerdos a todos. Era lo único que la contestaba. La muchacha al principio, bien, pero luego ya vio que iba con mala leche. Y un día me mete a la cachofa, me pregunta, y le digo, ¿tu padre cómo está? A mala hostia. ¿Te ha dicho que por esta junta la que va a tocar el Cadia pronto? ¿Qué tal tu padre? Y se murió la semana pasada. Me dejó muerto. Me dejó muerto. No sabía qué decirle. Le pedí perdón. Y era una chica encantadora. Pero yo me he portado mal también. Yo he sido un perro también con la prensa. Esta de vez en cuando tenía la costumbre de aparecer por el ayuntamiento. Alcalde, ¿nos puede hacer una preguntita, por favor? Serían las 3 de la tarde porque ya habíamos terminado en el ayuntamiento. Y la prensa
Como nos habían dado tanta caña, nos ponía muy nerviosos. Para que yo no me alterara, que seguramente iría alterado, me dijo que en vez de cabrearme y montarla, que les enseñara los dientes como si estuviéramos contentos y alegres. Ríete a la dientes, dientes. No me lo puedo creer. ¿Sí? Estamos en Canarias, habíamos salido a pasear. Nos están persiguiendo unas cámaras a Isabel Pantoja y a mí. Y empezaron a aparecer y pum, pum, y pasó lo que pasa siempre. Llegó un momento que dije, oye, déjame vivir, joder. Chear un poco. Deje usted de grabar a mi mujer, ya está bien, hombre. Por favor, ya. Deje usted de grabar a mi mujer. Déjela usted de grabar ya, que nos están acosando. Acaba de hacer daño. Ya está bien, que no podaba. Pues denúncieme usted a la comisaría ahora mismo que le ha hecho daño. Mire, la he lesionado. Tiene el brazo medio roto. Venga, hombre, por el amor de Dios, payasos. Que son ustedes unos payasos. Yo pierdo los papeles, está claro. De una manera demasiado fuerte, por no decir violenta. ¡Ya no me sigas, que te tiro la cámara! ¡Quita la cámara de ahí, hombre! ¡Ahora me denuncias que te la has roto! ¡Julián Muñoz, me llamo! ¡Con los cojones ya, todo el día siguiendo! ¿Pero qué coño os creéis? ¿Que tenéis derecho a machacar a la gente de este país? ¡Toma tu micro! ¡Y ahora me denuncias! Yo no he sido nunca violento y, además, tengo mucho respeto a las personas. ¡Que yo voy a ir al juzgado! Ahí es verdad que doy la sensación de ser una persona violenta, pero yo no había tenido problemas con la prensa nunca. Y no estoy echando la culpa a Isabel Pantoja de que porque ella se llevaba mal con la prensa, yo lo heredé de ella. No, yo me contagié. Y perdí los papeles. Dos preguntitas y nos vamos. ¿Cómo era Isabel Pantoja como pareja? Yo creo que no nos aportábamos mucho el uno al otro. Aquello fue, lo he nombrado calentón. A mí no se me pasó nunca por la cabeza que mi destino final iba a ser con ella. No me lo planteé nunca. Pantoja, para mí. Ella es muy admiradora de la película esa, ya no me acuerdo, que el viento se llevó, puede ser que dice, le juro por no sé qué, que a ella le encantaba esa escena. Eso te dice cosas. Ella se ha formado una forma de vida, o tiene una forma de vida, o quiere una forma de vida, donde ella no tenga carencias. Entonces yo creo que esta mujer, lo único que la da pánico en la vida es encontrarse que no tiene dinero. ¿Has pensado alguna vez si te dejó de querer cuando se te acabó el dinero? Sí. Claro. La distancia más corta entre dos puntos es la línea recta, ¿no? Me queda la más vuelta. Pues la distancia más corta entre el dinero y Isabel Pantoja es que alguien se lo deje. Prospera la moción de censura, ¿qué ocurre? Un caos para él. La votación ha sido por mayoría absoluta y queda proclamada con alcaldesa Reina María de Sol. Porque sufrió muchísimo y yo hice en ese momento lo que sentía mi corazón. Salimos del ayuntamiento, fui a recogerle y lo agarré de mi mano. Lo monté en mi coche y me lo llevé al campo, a mi finca, a Cantora. En ese camino iba hecho polvo, destrozado, y yo tratando de ayudarle, por lo menos consolarle en el camino hasta llegar allá.
Sí tengo que contar que él tenía 5 teléfonos y de esos 5 teléfonos yo le dije, por favor, vete olvidando de ellos, deja la política, por favor te lo pido, porque nadie te va a llamar. Yo sí te voy a ayudar, si quieres trabajar conmigo. Y claro, llegó un momento que había que... hacía falta dinero y había que trabajar. Entonces yo monto la oficina y yo me vuelco al 100% con ella. Yo me hice cargo, no como manager, pero sí para ayudarla. Soy su manager, soy su hombre para promocionar el disco. Buena Suerte se llama el disco y es magnífico. Y hace un dueto con José Feliciano. Y sacamos un montón de conciertos. Si es que, mira, nosotros hicimos, me parece que fueron 4 o 5 discos de oro. Y de la gira aquella del concierto con la Sinfónica de Moldavia, hicimos 6 discos de platino. Gracias de todo corazón, en nombre de todos los que hacemos posible. Hay mucha gente dentro trabajando y fuera también, que esto pueda salir. Y eso se lo monté yo a cambio de cero. Yo me planté en la casa Sony sin conocer a nadie. No tenía casa de discos. Universal le había rescindido el contrato, que suena mejor que decirle chao. ¡Viva mi pueblo y viva mi gente! ¡Y viva mi mujer! ¿Te podías imaginar algún día que te ibas a traer a este pueblo a Isabel Pantoja? Lo que yo no me podía imaginar nunca es que yo iba a estar al lado de Isabel Pantoja y encima enamorado, claro. Y yo nunca cobré ni una peseta, ni un euro. Buenas tardes, muchas gracias por estar aquí conmigo. Yo trabajaba para Isabel Pantoja, que se la ha olvidado. A esta se la ha olvidado. O sea, que pagaba usted todo y él no pagaba un saludo. Él no pagaba nada. Él entraba en esa casa cuando estábamos y decía, quiero ganarme el pan que me como. Era su frase. Por eso de ahí tuve que montar la oficina que ya le he dicho anteriormente, porque quería trabajar. ¿Y recuerda que en el 2005 tuviera un detalle con él, visto el año que fue tan bueno de galas? Pues sí, me acuerdo. Me acuerdo que le, aparte de su sueldo que ganaba, y porque se lo ganaba bien, trabajaba bien, le di, no sé si fueron 18 o 19 mil euros, no lo sé. Pero le di esa gratificación a él, sí. Tuvo el descaro en el juicio de decir que me pagaba hasta el café. Y yo hoy la contesto, estaría cojonudo que el café que me tomaba me lo tendría que pagar yo. Se pagaba del 20% que nunca me pagaste. Que el dinero que yo podía tener o había tenido, yo me lo había gastado ya. Pero no me lo había gastado por ahí. Ni me lo había gastado con mis hijos ni con mi familia. Me lo había gastado con ella. Hicimos mucho trabajo, muchos conciertos. Hubo 2 ventas. El restaurante, que se le vendió al chino en 40 millones, y la discoteca que se vendió en 100. En 100. Estamos hablando de 140 millones. Yo no quiero llevar las cuentas a nadie, y menos al enemigo. ¿Pero dónde está? Oiga, permiso, Isabel, ¿eh? Venga, gracias. Buenas noches. Gracias. Muy guapa. La pregunta mía es, ¿dónde coño está el dinero? Yo no lo tengo.
he puesto muy sentimental y le he dicho que por el amor de Dios no me deje nunca. Que si me deja, me pego un tiro. Me ha dicho que no sale de casa, que no puede. Solo está pendiente de lo que dicen en la televisión, que si ya saben cuándo va a venir. Yo sé que no vas a venir y yo necesito verte. Esto ratifica mi versión de que no vino a verme porque no la salía del mismísimo. ¿Vienes o no? Me he puesto un poco nervioso, lo reconozco. ¿Sí o no? Me ha dicho, no me encuentro bien, no estoy bien. A ver, a mediados de mes. Tengo 60 coches en la puerta que me van a seguir, que me voy a tener que volver. Mejor que no, déjalo, cariño, no vengas. Ella no quiere darles ese momento y no va a venir. La verdad es que yo me conformaba con poco, ¿eh? No vienes, pues nada, cariño, cuídate mucho. Qué comprensivo te hace el amor. Bueno, desde el encarcelamiento de Julián Muñoz también se ha encerrado Isabel Pantoja, eso sí, de manera voluntaria en Cantora. El gran Carmen protagonista. Pardo, ¿tú tienes la lista? Yo tengo la lista de las personas que Julián Muñoz ha autorizado a que lo visiten en la cárcel. Siempre la misma excusa, la prensa, no sé qué, no sé cuánto. Yo quería que fuera a verme, ¿qué coño? Pues claro. Y estaba deseando que apareciera, pero hubo tanta presión. Y atención, porque Isabel Pantoja sí está autorizada por Julián Muñoz para que vaya a visitarlo a la cárcel. Y yo me enfadé porque no iba a verme. Otro domingo más y que nos hemos quedado con las ganas de ver a Isabel Pantoja visitar. Sobre todo Julián, supongo. Bueno, sobre todo Julián, el que más, efectivamente. Pero los fotógrafos también, entre otras cosas, porque la foto de Isabel Pantoja visitando a Julián Muñoz ya se cotiza por 60.000 euros. Tienes que hacerlas exclusivas. No vayamos a hacer el capullo como en el Rocío. Le he dicho que hable con la directora de lecturas y con el Hola y que nos pida 100 millones por todas las fotos de ella entrando y saliendo para verme. Y que los mamones de la puerta que sigan haciendo guardia. Isabel va a venir a verme. Julián, por fin consigues un vis-a-vis con Isabel. ¿Cómo son esas horas previas? ¿Cómo te sientes? Te quieres poner tus mejores galas. Imagínate en la cárcel las galas que tenías. Pero te ves, te miras al espejo 20 veces, te echas a la colonia y vas, dentro de lo que tenías allí, pues vas impecable. Con muchos nervios. Hombre, y la verdad que la primera vez fue emocionante. Claro. Creo que le pasaron a ella primero a la habitación y después me pasé yo. ¿Cómo es ese momento que tú entras en esa habitación? Pues un abrazo enorme. Abrazo infinito y llantos. Fue emocionante, claro. Hace mucho tiempo que no la veía. Ella ha estado con Julián Muñoz alrededor de una hora 45 minutos. Causa bastante impresión verlo físicamente porque ha perdido muchísimos kilos. Ella lo único que todo el rato me decía y lo que además incide en decirle a él y en transmitirle a él, no solo por teléfono, sino estoy aquí para que te quede claro que sigo contigo, que estoy apoyándote. ¿Intimasteis en esa relación? Llevaba yo en la cárcel 4 o 5 meses y no había ido a verme nunca. Oye, pues sí, hubo una relación. Imagínate, una relación en un cuarto pequeño, una sábana blanca ya. Son unas habitaciones que tienen una cama y un baño, eso sí, muy limpias, y donde, pues, depende, puedes mantener relaciones íntimas o puedes estar hablando o puedes estar besándote o te puedes estar comiendo una bolsa de patatas, que es lo que se hace ahí. En los vis-a-vis íntimos, pues suele ocurrir pues que intimas con la persona. ¿Qué intimas, coño? Que te acuestas con ella.
Marbella convertida de nuevo en escenario de registros, interrogatorios y detenciones. 11 detenidos, entre ellos Maite Zaldívar, exmujer del antiguo alcalde de Marbella, Julián Muñoz, y muy conocida por sus comentarios televisivos. Bueno, detención de Maite Zaldívar y... estaba en una celda mía. Solo. Se me fue el alma. Dolorosísimo. Es el dolor más grande que he sentido, que siento y que voy a sentir. Ver a esas dos hijas mías corriendo detrás de un coche que han detenido a su madre. Todavía me siento culpable, por eso no quiero verlo. No soy capaz de afrontar la realidad y la verdad. Isabel ha llegado ya a la cárcel de Jaén. Va Isabel Pantoja. La segunda vez a verme y hablamos de negocio. ¿De dónde están los 400.000 euros que decía la prensa que yo había dado a Maite? Lo que publicaba ayer el diario El Mundo y el diario El País, esa inexplicable justificación de ese dinero de 400.000 euros que hacía Julián Muñoz en las cuentas de Maite Zaldívar. Pantoja ha pedido permiso para una visita con Julián Muñoz. Y esta visita es lo siguiente, es para que le explique directamente qué ha pasado, si es verdad o no es verdad. Y ella, dependiendo de lo que le diga Julián Muñoz, romperá esta relación o no. Bueno, Isabel, ya has llegado. Mucha expectación, ¿no? ¿Cómo te encuentras? Una conversación de negocio. Lo dices con mucha ironía. ¿Cómo fue esa conversación? Pero es que a una persona con sentido común, con cabeza, sabiendo que no tengo dinero, ¿cómo se la puede ocurrir pensar que yo doy 400.000 euros a Maite si no los tenía y ella era consciente de que no los tenía? Así hemos visto hace unos minutitos, hace nada, salir a Isabel Pantoja. ¿Serena y emocionada? ¿Cómo ha ido todo? Bien. ¿Cómo has encontrado, Julián? ¿Cómo lo has encontrado? Bien. No llores, sé fuerte. Te vemos emocionada, Isabel. Estoy muy emocionada. 3 horas son las que ha estado dentro de Jaén 2. En el momento en el que me he encontrado cara a cara con ella, ha sido muy emotivo, ha roto a llorar. Y ahí, ante la pregunta de compañeros si había roto con Julián Muñoz, ella lo ha negado con la cabeza. Y es más, cuando se le ha preguntado también a Isabel, justo un segundo antes de montarse en el coche, si iba a seguir apoyando a Julián Muñoz hasta el final, ella ha dicho que sí. Ahí yo ya me había dado el infarto, me había dado la angina. Tenía todos los problemas circulatorios, ya me habían tenido que ingresar en el hospital. Yo ya estaba jodido. Ahí no percibí absolutamente ninguna muestra de afecto. Fue una visita fría, una visita que no le guardo ningún recuerdo, una visita distante y una visita donde yo, en Jaén, enfermo, me di cuenta de que no, que eso ya no iba a funcionar nunca más. Está preocupada porque dice que se ha quedado con un marrón ahí fuera terrorífico. Tiene que quitarse la casa del medio. Está desesperada. No puedo pagarla, Julián. No tengo nada y no puedo pagarla. Tienes que quitarte del medio el apartamento también. Fuera ya los potros, fuera los coches, fuera la casa. Fuera, pero ya. Me dice que no tiene dinero. Yo le digo, pues vende, ya lo he dicho, vende lo mío. ¿Qué tengo? Yo, pues tengo los caballos, tengo el coche, pero es que hasta los bóseres de los caballos los vendieron, joder. Pero coño, no podía haber tomado tan al pie de la letra, podía haber dicho, voy a dejarle aunque sea el coche. Es que vendió todo.
con el torero se quedó con los trajes y el mío se quedó con mi coche. Y yo me quedé sin tienda y sin tiendo, que dicen por Ávila. Isabel Pantoja era detenida anoche en su casa mijitana. Este era el momento. Como el coche de la Udico arranca y va presuntamente en este coche. Ahí la tenemos, a Isabel Pantoja. Eran algo más de las 11 cuando abandonaba su domicilio en un coche de la policía secreta, escoltada por varios vehículos más. La tonadillera sigue declarando en estos momentos ante el juez que instruye el caso de la operación Malaya. Isabel Pantoja llegaba a la comisaría de Málaga poco después. En sus calabozos ha pasado toda la noche. Cuando detienen a Isabel Pantoja, estaba yo, pues, estaré viendo la televisión en mi celda. ¿Y sentimiento? Pues, hombre, dolor, evidentemente. Lo primero que pensé, que a santo de qué y por qué. Cabreo enorme, porque no entendía por qué. Y me pongo huelga de hambre por lo menos 8 o 10 días. Según los sindicatos de prisiones, Muñoz habría iniciado esta huelga de hambre para protestar, según él, por el trato vejatorio que ha recibido su pareja. ¿Era una prueba de amor? Una protesta de cara a la gente para que vieran que ya no había hecho nada. Esa era mi pretensión. Es Isabel Pantoja, la hemos podido ver a través de los cristales tintados del coche policial. Ha entrado ya a los juzgados de Marbella y ya está aquí, Isabel Pantoja, para enfrentarse al juez Torres. Porque sigo diciendo que por qué, a día de hoy, ¿eh? Del patrimonio de Isabel Pantoja, tanto Guadalpín como la Casa de la Pera, se atribuye a fondos ilícitos, según la investigación, y además un dato muy importante, que en el 2003, que es vuestro gran año, ella ingresa en efectivo 1.127.000 euros en sus cuentas. ¿Un millón? 127.000 euros en sus cuentas, efectivo, además de un pitufeo de 3.000 euros durante un mes en 10 días consecutivos cada vez. Es decir, son indicios que ahí están, además se han juzgado y condenado. Sí, sí, pero eso es lo que yo no tengo forma de justificar. Yo no tengo forma de justificar eso. Isabel, buenos días, ¿cómo te encuentras? ¿Ella sabrá lo que banqueó? Yo no lo sé. Aquí, que cada palo aguante su vela. Y no tratemos de echar la culpa a los demás. ¿Y usted iba a los bancos y hacía esas operaciones o encargaba a los de su confianza que hicieran esas operaciones previa llamada al director en algunas ocasiones? No, yo no. Yo no iba... ¿Usted no iba a los bancos? Yo no. Yo solamente he ido a los bancos a firmar cuando tenía que firmar algún crédito en algún momento de mi vida y nada más. ¿Y quiénes manejaban? Los que manejaban en ese momento y hasta el día de hoy son María Navarro, que es mi representante, y Teresa Pollo Mendoza. ¿Y esa le atendía temas contables y bancarios ordinariamente? Sí, hasta hace unos años, sí. Teresa Pollo era la que conocía de verdad los secretos económicos de Isabel Pantoja. Y a nadie se le ocurrió nunca preguntarle. Por ejemplo, los 3.000 euros famosos son un dinero que Teresa Pollo, en dólares, porque está en autos, va al Liberbank del Centro Plaza y los convierte en euros. Pero es más, Isabel Pantoja ha ido alguna vez también. Usted en su declaración, en la primera y única que ha prestado aquí, no supo explicar la procedencia de unos ingresos diarios o muy cercanos unos a otros de 3.000 euros en su cuenta bancaria. En aquellos momentos, pues no supe porque no sabía qué se había hecho. Teresa, de la persona que hablo, tiene toda mi confianza y para hacer y deshacer lo que tuviera que hacer con el dinero que yo tenía en casa. Entonces ella ha sido, cuando ya salí de allí, me explicó: mira, yo he hecho esto, he ido sacando dinero, pero para ingresarlo nada más, sacando e ingresando en la cuenta para pagar cosas. Y
Lo mismo se ingresó. Digo, bueno, pero ¿por qué 3.000 euros? Dice, pues no lo sé, yo lo saqué así y lo ingresé así y así se quedó. Pero nadie se ha dado cuenta que se ha ingresado muchísimo más de 3.000 euros. ¿Se refiere usted a con anterioridad y con posterioridad a sus ingresos? Sí, sí. Y ahora le pregunto de forma concreta. ¿Usted también, de esa gala que traía dólares del extranjero, sí, a veces cambiaban esos dólares a euros? Sí. ¿Teresa le comentó en alguna ocasión que esos ingresos también podían proceder de cambio de dólares a euros e ingresarse? Por supuesto, es que eran de eso también. Porque, claro, usted daba una orden general, ¿no? Ingresarme esto cuando podáis. Pero sí, no decía... Cuando ustedes podáis ingresar esto. Pero no en qué cuantía ni cómo. No, yo no me meto en eso. Y yo di pistas, muchas pistas. Decía, hay que preguntar por Teresa Pollo. Teresa Pollo iba todas las semanas y despachaban ellas solas, ¿eh? Sí, despachaban ellas solas, solitas, ¿eh? He ido al teléfono con ilusión. Es el mejor momento del día. Pero hoy mi gitana estaba mal. Me preocupa porque me ha dicho que tiene un poco de depresión. Le he dicho que tiene que luchar por mí. Tiene que aguantar por ella y por mí, por los dos. Voy a salir de aquí y ella me está esperando. ¡P'alante, p'alante! Hoy me lo ha dicho. Me espera afuera. Soy el amor de su vida. No hace otra cosa que pensar en mí cada segundo. ¿Cómo fue ese primer permiso tan deseado? A mí ninguno de los permisos que tuve me fue a buscar. Nunca. Que hubiera sido normal irte a buscar. Y el primer permiso parece una boda, aquello. ¡Julián! ¡Hola, Julián! La cantidad de gente que había. ¿Cómo estás, Julián? Imagino que muy feliz, ¿no? Gracias a todos, ¿eh? Perdona. Fui recibido en olor de multitud. Estaban todos. La Pollo, la Charo, los de Fuengirola, los de Málaga, los de Sevilla. ¿Cómo te recibió Isabel? ¿Qué es lo primero que te dijo? Que estaba muy delgado. Y que mucha alegría de verme. ¿Os besasteis? Nos daríamos después, hombre, delante de la gente. No. Supongo que luego después, pues, nos daríamos un beso y haríamos los deberes. Julián, ¿me puedes comentar cómo han pasado los 3 días? ¿Fuiste a ver a tus hijas? No. Yo no. Ese tema sí me duele, joder, eso me duele. Atiéndanos un segundito, por favor, si eres tan amable. Buenos días, Julián, ¿cómo nos puedes...? Por vuestro cariño y vuestra comprensión, muchas gracias. ¿Cómo han pasado los 3 días, Julián? Suerte a todos. Enhorabuena, Julián, que vaya bien. ¿Vivían lejos de la pera? ¿Vivían lejos de la casa donde estabais? No. No tengo explicación. Sí, la tengo. Descerebrado total.
¿Dónde demonios se me fueron los sentimientos? Si es que... Joder, si es que todavía tengo eso en la mochila, me tiro. El segundo permiso, prácticamente igual, pero fui el último día a ver a mis hijos. El último día, y estuve 15 minutos. ¿Tú crees que es normal eso? ¡Quieto! Era la escena de la tarde, pero no se trataba de la llegada de una gran estrella de Hollywood, sino de la salida de prisión de Julián Muñoz, antiguo alcalde de Marbella. Procesado por el caso Malaya y por otros asuntos, ha obtenido el tercer grado penitenciario y solo tendrá que dormir en la cárcel de lunes a jueves. Cuando salgo ya del tercer grado, nos montamos en el coche y digo... ¿Dónde está Isabel Pantoja? No, es que no ha podido venir. Digo, ¿y eso? Es que está en el dentista. Digo, coño, qué bien. Julián, ¿qué tal? ¿Cómo te encuentras? Cojo el teléfono, la llamo. Ay, cariño, perdona, no he podido porque ya sabes, la dentadura, no sé qué, no sé cuánto. Digo, ah, pues nada, no te preocupes, tú sigue con el dentista tranquilamente. De verdad, Julián, ¿cómo lo sabe que no ese tercer grado, por favor? De verdad, imagínate. Julián, muy contento. ¿Qué es lo primero que vas a hacer? Que lo primero, pero a vosotros, coño. Vamos a ver a tus hijas y a tu gracias, nieto. Gracias, Julián, hasta luego, gracias. Cuando a mí me sueltan, tú no vas a recibir a la persona que quieres porque tienes que ir al dentista, pero ¿esto qué es? ¿Esto qué es? Y en esa casa a la que vuelves, ¿estaba la mujer por la que lo dejaste todo? No, estaba yo solo. Yo vivía solo con el espía al lado, que era Fosque, que era el que le contaba a Isabel Pantoja todo lo que hacía. Fíjate si yo tenía miedo al ir por la calle, que yo salgo de la cárcel y solo salgo por las noches. El resto del día en la casa. Porque se había dicho tanto. Yo era el padre de Malaya, era el padre de todo, que yo decía, joder, si es que voy a salir, me van a matar. De la Pera lo que utilizaba era la habitación donde estaba el servicio y los baños del servicio y tal, y ahí me monté mi cuarto de estar. Tenía mi silloncito de oreja, mi mesa camilla, mi televisión, mi ordenador, y ahí transcurría mi vida. ¿Sabes con quién me lo pasaba yo bien en esa casa? Cuando me sentía bien, con la niña. Yo guardo muy, muy buen recuerdo de esa época. De hecho, creo que es la época más feliz de mi vida. Se portaba muy bien conmigo y siempre intentaba hacer cosas conmigo, o sea, me incluía mucho en sus planes. La niña, sube. Yo creo que allí éramos dos almas sueltas. Porque sabes tú que la niña y yo teníamos un juguete en común, que era Caifás. Caifás era un perro así. Bueno, pues ese perro era yo sentado y la niña dando vueltas y el perro detrás de ella. Terminaba ella y empezaba yo. O yo decía, Julián, ha llegado la hora del colegio. Y bueno, vamos al colegio. Se cogía la pizarra, se ponía y me empezaba, pues era profesor y yo, pues el alumno. Es decir, había una complicidad entre los dos. Yo no he tenido figura paterna y Julián conmigo siempre fue muy atento. Y la verdad es que conmigo se portó muy bien. Yo la tenía muchísimo cariño, la quería mucho y a día de hoy, si te digo que no la tengo afecto y que no la quiero, estoy mintiendo. Y te voy a decir más, no me importaría verla, para nada. Viaje express. Sí, la quiero mucho. ¿Qué coño? Así de claro. Y se molesta a su madre, pues si es que el querer, amiga mía, se lleva en el corazón. Y en ese no manda nadie, por lo menos en el mío. Es más, cuando yo estoy en el tercer grado, yo tuve que forzar que la niña me visitara.
Y yo hablé con Isabel Pantoja por teléfono. Y le dije, vamos a ver, estás a 10 minutos de aquí. Yo quiero ver a la niña, joder, mándamela. Y me la mandó con Teresa Pollo. Vino la niña, estuvimos hablando, y en la escalinata de la casa, y posiblemente la niña no se acuerde, que tampoco pasa nada. Pero a mí la niña me dijo, ¿por qué no volvéis mi madre y tú? Sentados en la escalinata de la casa. Porque la niña es un alma inocente. Yo creo que a día de hoy lo sigue siendo. Si no, no la pasarían las cosas que la pasan. Para mí, si ha habido una persona que ha sido ciega con ella, casi dulce, quizá a veces en exceso, porque se ha tomado atribuciones de ser la madre de, y no lo es. Pero es que la que la ha criado. No nos equivoquemos. Yo no discuto que quiera la niña, no lo puedo discutir. Hola, qué guapa va. Para nada. Y no discuto que quiera a Kiko, no lo puedo discutir. Pero que se preocupaba de esa niña era dulce. Al colegio, los deberes, el aseo, todo. Kiko ha sido un chico independiente siempre. Pero también le gustaba venir a casa. Un muchacho que a mí jamás me ha dado un ruido. Nunca. Siempre respeto. En esa época, claro, con total sinceridad, yo lo único que quería era ver a mi madre feliz. Yo la veía feliz. Yo escuchaba en la televisión y todo el mundo que hablaba mal de ese señor, de Julián. Pero conmigo siempre se portó bien, ¿vale? Y mi madre estaba feliz, por lo tanto... Y no quiero ver a sordos los chicos sufriendo como lo están sufriendo. Julián. Bueno, ¿cómo te encuentras? Imagino que habrá sido una sorpresa para ti enterarte de esta noticia a través de una exclusiva, ¿no? Tú comentaste que la amabas, la amas y la amarías por siempre. ¿Sigues opinando lo mismo, Julián? ¿Vas a intentar hablar con Isabel? ¿Va a haber puede ser una ruptura definitiva o no? ¿El señor Muñoz y usted terminan su relación sentimental? Sí. ¿El señor Muñoz salió de la casa de la Pera? Sí, yo fui a hablar con él y le dije lo que te prometí, porque yo le prometí que cuando saliera de la cárcel esa casa estaría abierta para él con una persona que lo cuidara. Y yo mantuve esa casa durante todo ese tiempo. Yo cumplí mi palabra porque lo sentí así. Me costó muchísimo dinero tener esa casa abierta solamente para que él saliera los fines de semana. Pero hubo un momento que cuando terminaron, él ya se fue de la casa de la persona. No se quería ir. Y entonces yo bajé, porque me enteré de cosas que no me agradaron. ¿Y ya salió entonces él de allí de la persona? Se fue de allí, sí. 10 y 28, 9 y 28. Bueno, ya saben que Isabel Pantoja ha puesto patitas en la calle a Julián Muñoz. Luis Royán, has hablado con Isabel, Maribel, y te ha dicho... Sí, bueno, ¿os acordáis que os dije que Julián estaba pasando de jueves a domingo, lunes? En la Angostura. En la Angostura, en la casa de su actual novia. ¿Te ayudó Karina a cerrar definitivamente el capítulo de Isabel Pantoja como mujer? Claro, formó parte de Karina, fue una parte importante de mi vida también, ¿eh? Y Karina a mí me dio muchísimo cariño, muchísimo respeto y me dio mi sitio, ¿eh? Karina la conocí en Coín, en una feria del caballo. Y empezamos a hablar, nos veíamos, tomar un café, venía a Marbella, tiene amigos en Marbella y tal. Y me fui un fin de semana con él. Entonces estoy ahí y veo un mensaje de Fosky. Mi jefa está en la casa. Coño, pues muy bien. No contesto. A las 2 horas. Ha llegado mi jefa, no has contestado el mensaje. Llegué el lunes y llegué a la casa. A mi casa.
la pera. Por la puerta del jardín, entro para adentro, voy a abrir la puerta principal no se puede abrir porque había un cerrojo por dentro que lo habían echado. Me voy a la puerta de la cocina y, coño, y se abre. Entro para adentro, a mi casa, y cuando estoy ahí en la cocina, oigo pim, 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 y bajaba esta mujer. Llevo aquí desde el viernes, digo, ¿y qué pasa? ¿Qué significa? Digo, yo me encontré las puertas cerradas de mi casa. Menos mal que estaba esta abierta. Dice, bueno, y si es que ya sé que estás empezando a tener relaciones con una persona ganadera. Digo, pues sí, es verdad. Y de ahí vengo, precisamente. Pues ¿sabes lo que te digo? Digo, no, yo te escucho. Dime lo que quieras. Que te vayas de esta casa. Que tienes de plazo de irte de esta casa hoy. Le digo, mira, de esta casa, mire, cuando yo crea que me debo de ir. Es decir, cuando a mí me dé la gana. Yo fui un capítulo en su vida y que cortó el capítulo cuando ella la dio la gana y de la forma que la dio la gana, así de claro. Que me quiso alguna vez, no lo sé, algún sentimiento tendría, pero yo no sé si realmente estuvo enamorada de mí. No se portó bien. A una persona destruida no se le puede dejar tirado en la calle. No se puede. Y tenemos múltiples de ejemplos y concretamente uno. A su hijo Kiko lo dejó en la puta calle. Surgirle al hombre todopoderoso. Yo me sentía el hombre más poderoso de Marbella. Era una sensación que, visto en la distancia, es totalmente absurda, pero me sentía el hombre más poderoso de Marbella. Además, muy popular y todas esas cosas. Cuando me meten en la cárcel, que en la cárcel te vas al infierno, ¿eh? Pasa que luego cuentas lo bonito, pero te vas al infierno. La cárcel me sirvió a mí para muchas cosas, ¿eh? Pero entre otras para reflexionar qué había pasado, qué había ocurrido, qué había hecho. Y mi gran pecado fue enfrentarme al poder de Jesús Gil. Cuatro, tres, dos, uno. Uno, muévete, tres, dentro. 10:30 de la noche. Salsa Rosa está en directo en Marbella para hablar con Jesús Gil y con Julián Muñoz. Estamos hablando de lo que ha ocurrido en Marbella y de todo lo que está detrás de esa moción de censura contra el actual alcalde. ¿Me permite? Porque yo jamás, entre otras cosas, le he acusado a Jesús Gil en ningún juzgado y a lo mejor podía haberlo hecho. Digo que en esta vida... Si me dejan hablar, hablo. Cada uno, en esta vida, cada uno tenemos una maleta. No, porque ahora me están preguntando hablar, yo voy a contestar a todo, punto señor por punto. Muñoz, no se ponga nervioso, Juan Luis. No se ponga nervioso. Señor Gil, este es el famoso enfrentamiento que tenemos... Pide permiso de 10 minutos. El 2 de agosto... que era el cumpleaños de Isabel Pantoja y estaba yo en Cantora. Señora portero, felicidades. Tengo miedo, ¿eh?
No, pues si quiere contestar. Felicidades, Julián, preguntas para la señora Pantoja. Gracias por la falsedad. Señor Gil. La falsedad, señor Gil. Bueno, cuando queráis, adelante, señor materia. Gil. Yo no lo tenía premeditado ni preparado. Y me dicen, esta noche entra Jesús Gil en la televisión, en directo, para hablar de ti. Digo, coño. Digo, pues yo quiero entrar también. No. Yo no he firmado nunca un convenio por decreto. No se dio. Como tú has firmado 40. No se hizo un convenio. Y de eso hablaremos en la guerra. En una zona verde. Y yo he firmado todos los convenios de esta ciudad. ¿Qué me has mandado tú? No, está mintiendo. No es verdad. Dije, hoy los voy a tener mejor puestos que tú de aquí a Lima. Eres se lo diga el señor Sierra. Un mentiroso. Eres un mentiroso. Me has obligado a firmar todo. ¿Qué hace Isabel Pantoja mientras tú estás hablando? Estaba fuera con la gente. Yo estaba solo en un cuarto, pero se veía desde fuera. Encantada de la vida. Encantada de la vida. Ni a nadie le he tenido que decir mil veces que soy su el alcalde. Novio, alcalde de Marbella, el poder, el cumpleaños maravilloso, la tele. Date calladito, hombre, aguanta un poquito. Yo tenía que ser Don Quijote de cara a la Pantoja. Qué valiente, mi pareja. Qué bien habla y cómo se enfrenta al mundo. Me está preguntando otra vez. No seas nervioso. No estoy nervioso. Anda, vete a comer el pollo que te espera. ¿Te pasó alguna nota? ¿Te dijo algo? No. Es que hay una leyenda urbana, como dicen ahora, que es que en un momento determinado ella me decía cosas que yo tenía que hacer o que había querido presentarse a las elecciones. Igual que tengo muchas cosas en contra de ella. Jamás. Ni pretendió presentarse, ni yo hubiera permitido que me hubiera hecho ni una sola indicación de lo que tenía que hacer. ¿Pero más tirano que tú o puede haber alguno y dictador? Tú. ¿Qué estás diciendo todos los días? ¿Qué estás diciendo todos los días? ¿Que aquí se hacen las cosas por cojones? ¿Que tú eres el alcalde? Tú eres el traidor. Eres el traidor y el tirano y el embustero. Y bueno, lo sabe Marbella entera. Yo no quiero... Oye, Santiago. Señor Gil. Yo no quiero entrar ahora... Don Gil. ...a esta descalificación normal, que es ya barrio bajera. Vamos a entrar, Jesús. Vamos yo a entrar. Iba... No querías respuestas. Pregunta. Cuando yo le decía... Acordaréis de ello, que yo le decía... Di. ¿Quieres que te diga sí. que te ha dado dinero para la campaña sí. y te lo has quedado tú? Sí, sí. Mañana lo tienes por carta, por escrito y de todo no, lo que ahora. Has dado. Que te los has quedado tú. Ahora. Igual que estás contando que soy un no sé qué y un no sé cuánto y un golfo y un chorizo, no sé qué. Cuéntalo, di en qué. Tú di qué. Ten cojones y di qué. ¿Acordáis de eso? Y yo decía, venga, pero suéltalo. Oye, no te obsesiones con el dinero. Date tranquilo, déjame terminar. Coño, si el del dinero ahora eres tú, que ahora vas de millonario. El de... Y ya lo explicaremos. Justo ya explicaremos de dónde sacas el dinero. Eso. Jesús, ahora. Y no me tires más de la lengua ahora. Ahora, Jesús. Una persona, no era de la parte de Isabel Pantoja, ni mucho menos, una persona de mi parte, me llama y me dice, ha dicho... el magistrado tal del Tribunal Constitucional que pares la conversación, que no sigas. Y no la paré. Jesús Gil, que lo demuestre. ¿De dónde sacas el dinero para pagar tanto eres dinero? Eres un embustero de los convenios que tú firmabas no. y te lo llevabas. Estás jodido, demuéstralo, estás Jesús. Jodido, pero te van a echar Jesús. Por todo lo que yo sé. Porque yo creí y entendí que no debía pararla. Y esa conversación, ese debate o esos insultos dio lugar a que pasaran todas las cosas que pasaron. Gracias a los dos por haber estado. Julián Muñoz, un momento antes de que despedimos ya al señor Gil. Muchas gracias, señor Gil. Esperamos aquí después de la moción. Muchas gracias a todos. Gracias por haber estado con nosotros. Acabo el programa. Te digo la verdad. Yo en ese momento estaba jodido. No salí, no pensé en ningún momento que había salido triunfador. Estaba jodido, estaba.
a raíz de la bronca de televisión, nos llamó a la fiscalía, ¿eh? ¿Sabe usted que ha venido Julián un poquito? Lo que queráis. Un señor mayor de edad que venga a cumplir con la Administración de Justicia. Dejadme en paz. Que es cuando sale él haciendo así. Y me vino para decirme, ¿qué vamos a decir? Digo, lo que tú quieras. Decimos casi un calentón, digo, pues decimos casi un calentón. Julián, ¿cómo ha ido? ¡Hola! Eso desencadenó un tsunami nacional. Dos tontos poniéndose a parir. Quizá el más tonto fui yo. ¡Feliz de Pascua a todos! ¡Feliz de Pascua! ¿Quién me iba a decir a mí que iba a tener un final siendo alcalde de Marbella? ¿Y quién me iba a decir a mí teniendo un final en la cárcel? Échale las situaciones del poder al infierno. Yo nací en un pueblo de Ávila, al cual tengo mucho cariño, el Arenal. Mis padres eran unas personas de pueblo. Trabajaban, tenían una pensión y tenían una tienda de ultramarinos de aquellas. Entonces mis padres entendieron que la mejor educación que podían dar a sus hijos era llevarlos a estudiar. Y empecé medicina porque mi padre quería que alguien de sus hijos fuera médico y tal. Y mis hermanas estudiaron una farmacia y la otra enfermería. Es muy curioso. Yo conocí a Maite. Yo vivía en los apartamentos Galileo, en Madrid. Y por la noche me bajaba con el conserje y me sentaba con él, porque éramos una tertulia ahí entre tres o cuatro de los que vivíamos allí, unos apartamentos pequeñitos. Pasó una mujer de 10. Era un espectáculo de mujer, Maite. Allí la conocí yo, a Maite, en los apartamentos. Yo vivía en el apartamento 602 y ella en el 205. Yo, vamos a ver, yo me enamoré de Maite. Si no, yo que he sido siempre un zumbao y un picaflor, no hubiera aguantado tanto tiempo, que la quería seguro y que estaba enamorado de ella seguro. Ahí vine a Marbella. Alquilamos un apartamento ahí en la Alameda, que para pagar el apartamento yo tenía un 124 Sport de aquellos que había, que era la leche aquel coche. Y tenía unas ruedas, ¡pua! Vendí el coche y pagué la fianza y el mes. Entonces, nada, a trabajar al Dovil. Yo no tenía ni idea, porque yo no había trabajado nunca para nadie en el sentido de camarero y cosas de esas. Trabajaba todos los días, llegaba a las 8 de la mañana y me iba 12, 14 horas. Y Maite, en ese tiempo, creo que estuvo limpiando casas. Esta es la realidad. Yo ganaba 39.000 pesetas. Trabajaba más horas que un sereno. Me voy un día al puerto y en la calle de atrás veo una cantidad de locales vacíos. Digo, coño, aquí no hay un sitio donde pongan comida para los trabajadores. Aquí no hay un sitio barato. Digo, aquí hay que montarlo. Y ya ves tú, llego yo a la casa y le digo a Maite, Maite, ¿cuánto dinero tenemos ahorrado? Me dice, 800.000 pesetas. Digo, coño, pues lo justo. Vamos a montar un restaurante en el puerto. Bueno. Digo, vamos a montar un restaurante para los trabajadores del puerto. Una noche se sienta ahí una mesa larga de gente que venía de un lado Llorente, que era el director del puerto, venía José Luis Jiménez, venía Paco Manga, venía un montón de gente, y entre ellos Jesús Gil. Yo he sido toda mi vida del Real Madrid.
toda la vida. Y me dice, no me acuerdo si fue Maite o fue Demetrio o alguien, Julián, está ahí sentado Jesús Gil. Digo, a mí qué me importa. Digo, este es el presidente del Atleti, yo soy del Madrid, yo no salgo ni muerto. Bueno, total, que al final salí, le estuve saludando. Entonces decide montar una reunión con empresarios de Marbella importantes para sacar este pueblo adelante. Yo no ando con bromas. Digo, bueno, ¿y qué pierdo yo por ir a escuchar a este hombre? Fuimos allá con un financiero. Oigo el proyecto, de verdad, era un proyecto fascinante, ¿eh? En serio. Era la transformación de una ciudad. Coño, y a mí me entusiasmó el hacer que una ciudad funcionara. Y ya se formó el clan. Ahí mandaban al principio tres. José Luis Sierra, que era el cerebro. José Luis Jiménez, que era la persona de absoluta confianza de Jesús Gil. Y Jesús Gil. Las reuniones, empieza la campaña. Jesús Gil venía tieso, tieso, canino. Teníamos una fotocopiadora, el despacho de él y poco más. No quiero votos gratis, quiero votos consensuados, votos no manipulados, no del engaño. Jesús Gil les ha dicho que arregla San Pedro porque arregla todo Marbella. Y había un personaje, mientras la campaña, que estaba todos los días sentado y no veía nunca a nadie. ¿Quién es este? Este se llama Juan Antonio Roca. Total, que al final un día pues ya le recibe Jesús Gil, pasa el tiempo y le recibe y empieza a integrarse dentro del grupo selecto. En el tiempo que estuvo de alcalde Jesús Gil, pues Roca era el obedecedor directo de Jesús Gil. Hombre, que no pensemos que porque Jesús Gil no fuera al ayuntamiento y que porque Jesús Gil no firmara nada, Jesús Gil era el tonto de la cuadrilla. Jesús Gil era el más listo de la cuadrilla con diferencia. Lo que pasa es que era cobarde y traidor. Me dicen esto. Vienen las elecciones. No, si sale alcalde, luego el gobierno le va a boicotear. A ver si tiene el gobierno lo que yo sé para boicotearme. Sacamos 21 concejales. Se me lavan champán, ¿eh? Se me lavan champán. Joder, de ir en vaqueros todos los días y empezamos a aparecer todos con traje ya, marqueses, generales, maravillosos todos. Se me lavan champán, ¿sabes? El alcalde de Marbella. Se me lavan champán. Y a mí me nombran concejal de fiestas y participación ciudadana. Bueno, pues a este tonto le vamos a dar esto. Porque a mí, para desgracia de ellos, me tenían como tonto. Te digo para desgracia porque yo me he enterado de todo lo que hablaban y parecía que yo estaba ahí. Y me dice Sierra, tú vas a ser el concejal más conocido de este pueblo. Digo, sí, seguro. Los primeros 4 años fue una parafernalia, pero se transformó la ciudad. Porque de verdad, el equipo de gobierno encabezado por Jesús Gil, en 9 meses, ha hecho de una ciudad más que si se estuviera haciendo una ciudad nueva. Quiero decir con esto que lo difícil ha sido transformar Marbella con lo que teníamos. Se ha hecho 9 meses y creo que en ningún sitio del mundo, no ya de España o de Europa, sino en ningún sitio del mundo, una ciudad ha sufrido la transformación que ha sido capaz de llevar a cabo nuestro alcalde. Nosotros tenemos un objetivo, hacer una ciudad limpia, segura y que se transforme. ¿Qué argumentos teníamos para eso? Ninguno. No había un duro, el Ayuntamiento de Marbella lo habían dejado sin dinero. ¿Y qué hace este hombre? Pues el show, el espectáculo. Esto es refrescante, hombre, y queda bien para el vídeo.
esto para archivo, aunque sea alcalde. No, pero si luego lo puedes sacar si quieres, hombre, para que vean que estamos relajados. Lo primero que hace, manda que la Nacional 340 del término municipal de Marbella se ilumine, que estaba todo apagado. A la noche a la mañana, el día que toma posesión, ¡boh! Todo encendido. Dos, se empieza a pintar todo. Pero os voy a decir un detalle, y a lo mejor es un poco de prepotencia, que no, pero quiero que se sepa. Lo primero que se pinta en este pueblo de color azul y blanco, lo mando pintar yo. Un puerto urbanús y con la presencia de las distintas autoridades de nuestro municipio, se hizo entrega, se pusieron en funcionamiento las nuevas unidades de la policía municipal, que constan de 20 vehículos Nissan Patrol y de 10 vehículos Seat Ibiza. Y se traen coches de la policía y empiezan a aparecer policías, con todo el respeto a los que había, pero nada de barrigones y tata, bichos, y empiezan a moverse, empieza a moverse. Toda la prostitución que había se va quitando del medio. Hacer una ciudad segura. Claro, con la desidia que había y este hombre que tenía acceso a los medios de comunicación, eso es indiscutible, montado de la mamá Chicho. De verdad que el tío era listo en ese tiempo. No tengo muy claro lo de la reencarnación. Jesús Gil no es el problema, es la solución a los problemas. Y ellos lo saben muy bien. Así que menos ja, 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 y más ayudar a Jesús Gil y a Marbella, que si no os voy a pasar factura y os echo al pueblo en contra y no vais a tener más remedio que dar la cara y trabajar de verdad. En un jacuzzi que él tenía en su casa primera, él se metía en el jacuzzi y las chicas en bikini, allí todas, joder, si eso fue histórico. Yo he dicho mil veces, si el gobierno fuera mínimamente justo, me tendría que hacer un homenaje nacional, porque conmigo el PSOE tiene un momio. Le llevo 5 años desviando la atención, 5 años que no se ocupan de los ministros, 5 años que no quiere saber nadie de los problemas. Solamente piensan en Gil y lo que dice Gil. ¿Aportación a la llegada a Marbella? Pues mediáticamente toda. Pues salió en todos los medios. A día de hoy sigue saliendo. ¿Beneficio? No lo sé. Algo tendría. Y lo hacía. Otra de las decisiones que toma para limpiar la ciudad, porque hay que tirar las chabolas de Marbella. Y que hay que tirar la casa del alcalde, que fue. La cuestión es que la policía municipal empieza a desalojar. Él lo primero que quiere hacer es tirar eso, porque desde el día del primer meeting, voy a tirar la casa del alcalde que está ahí en medio de la ciudad. Eso llamaba mucho la atención a la gente. Coge el tío, yo no me acuerdo si fue la primera noche o la segunda, vamos, fue rápido. Ha tratado de con su ocupación impedir que se tirara. ¡Lo voy a abrir para el pueblo de Marbella! ¡Lo voy a abrir! ¡Ole! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Mario, ven acá! ¡Vamos! ¡Ole! La casa de Parra era la primera y en la segunda había otra casa. Vamos a tirar eso. Y yo cojo, digo, yo voy a ver qué hay. Sabemos que en la casa del alcalde no vivía nadie. Pero no teníamos ni idea de lo que era lo otro. Y yo entré, no sé por qué. No sé si fue intuición o fue por qué. Porque fuera, por lo que fuera. Y entré. La casa sin luz. La linterna tuviera mano. Y me encontré a 2 niños pequeños tumbados en un colchón. Y una pareja. Eran los padres. Y efectivamente, se cogió, se los sacó y se los pagó durante un tiempo determinado, porque cuando aparecían las máquinas a derribar algo, el objetivo era rápido y que al día siguiente esté todo como si no hubiera existido. Y ese era el funcionamiento. Y así se tira lo primero. El
Camino de Rivera era tercermundista. Jesús Gil lo primero que vio fue que verdaderamente Puerto Banús es el estandarte, o digamos la bandera, de la nueva Marbella que queremos presentar. Puerto Banús era solamente de una vía, digamos una carretera estrechita, no había doble vía como ahora. Y entonces un día va Jesús Gil por el puerto y dice, oye, ¿esto de quién es? Dice, pues estos son unos ingleses que hay aquí, que son los dueños del chalet y tal. Dice, joder, aquí lo que hay que hacer es una avenida de la leche. Dice, así que esto hay que tirarlo. Esto debe ser una avenida y la verdad es que todo el mundo está colaborando mucho. Tenemos el problema, bueno, del trozo este del inglés, pero que estamos ya en buen entendimiento con ellos para terminar todo ese camino. Se ponen a negociar y llegaron a un acuerdo. Pasa el tiempo y como yo era el encargado de obras y derribos, me llama y me dice, Julián, hay que tirar lo del inglés. Digo, ¿cuál? Dice, el chalet. Digo, ¿pero cómo va a tirar un chalet? Si eso está nuevo, si eso... Dice, no, Julián, ahí hay que hacer una avenida. No hay más remedio. Esta ciudad tiene que tener una avenida en el Puerto Banús. Bueno, pues tú eres alcalde, tú mandas. Y a las 2 de la mañana nos presentamos en Puerto Banús. Y le digo al de la máquina, tenemos que tirar esto. Dice, cuando tú digas. Digo, pues empieza. Digo, esto mañana por la mañana tiene que estar solamente el suelo. O sea, como si no hubiéramos venido por aquí. Empezamos a tirar, y venga a tirar el escombro. Y cuando llegamos la mitad tirado, no sé de dónde. Bueno, sí, me imagino que de la casa. Aparece un señor con una gabardina puesta y los brazos en cruz de pie. Y me acerco a él y le digo, ¿usted quién es? Me dice, yo soy el dueño de la casa. Y soy primo hermano de la reina de Inglaterra. Digo, bueno, pues bien. Yo me callo, me doy la vuelta. Digo, pues esto lo estamos tirando, como verá usted. No, pues esto no lo pueden tirar. Yo soy el propietario, no he dado permiso. Este se fue a denunciar al juzgado. Total, luego después se llegó a un acuerdo con el inglés. Creo que el acuerdo fueron de 80 millones de pesetas del orden entonces. Y ahí se acabó toda la historia. Y fue cuando se hizo la avenida de ida y vuelta. Estamos seguros, y además nuestro alcalde lo va a demostrar, de que Marbella va a ser la ciudad del turismo mundial. A Jesús Gil no había quien lo parara. O estaba dispuesto a lo que fuera con tal de cambiar Marbella, de que esta ciudad resurgiera. Por intereses propios o ajenos, es igual, pero él, esta ciudad tenía que cambiarla. Hasta el extremo, fíjate tú, que en el puerto deportivo había unas movidas tremendas. Y ahí apareció. El puerto deportivo de Marbella se había convertido, pues como ahora, un botellón. Con la denuncia permanente de los vecinos del ruido, el ruido, el ruido, el ruido, el ruido y un exceso de gente. A Jesús Gil se le metió en la cabeza que había que limpiar el puerto deportivo porque había muchas denuncias, muchas quejas, no sé qué. De pronto dice, Pedro, vámonos al puerto deportivo. Está ahí toda la juventud y yo quiero que me vean a mí, que me preocupo y tal. Jesús Gil, Pedro Román, dos o tres concejales más y con toda la esta del mundo se fueron al puerto deportivo. Cuando entraron al puerto deportivo, bueno, ahí volaban botellas, volaba todo, todo. O sea, se metió en la boca del lobo de una manera tremenda. Jesús Gil fue un buen alcalde. Los primeros 4 años. Muy bueno, ¿sabes? No va a haber otro igual. Era porque no había dinero, había imaginación. Y él utilizaba la imaginación como nadie.
Luego estábamos los demás que hacíamos las cosas, pero él era el que dirigía el cotarro. Cuando aparece el dinero, ya le preocupa y ocupan otras cosas. Él tenía un don muy especial con la gente. ¡Diótica! Este año hemos ganado todo, ¿has visto? Hasta el equipo pequeño ha subido. Y a cualquier sitio que fuera, bueno, se montaba la de Dios. Yo te pregunto, te acabo de conocer. Tú has dicho que a tu hija llevan un año y medio y no la pueden operar. Que no la llaman para operar. Mira, ese es un periodista de Madrid. ¿Cómo actuamos nosotros allí en el Atlético de Madrid? ¿Qué equipo médico hay? Lo único que le puedo decir es... En tres días la operan, ¿eh? A todo eso añádele que era el presidente del Atlético de Madrid y dueño. Ahora te voy a poner con el padre, hombre, que se le ve aquí preocupado, y dile lo que tiene que hacer y se lo explica. Es el doctor González. Dígame. Pues mire usted, mi hija tiene una hernia cervical, según dicen los especialistas. A ver quién va a venir aquí a suspender las viviendas, porque las demás van a continuar y las vamos a hacer. Y no va a haber ningún problema, que no se asuste nadie. Era fácil hacerse creer porque era un populista total. Porque tú vas por la calle y no tienes casa y le dices, don Jesús, quiero una casa, y cuando oyes decir, dale una casa a ese. Una a una fueron pasando las personas agraciadas con una vivienda, quienes de mano del alcalde recibían la llave. Ahí se quita el problema. El día siguiente teníamos el problema de los demás. Era muy populista y sabía hacerlo. Era muy inteligente. Y me acuerdo una de las veces que me dice, Julián, hoy quiero pasar revista a la tropa. Y yo decía para mí, ¿a qué tropa? Si nosotros no tenemos tropa. Y yo, pero a ver, Jesús, ¿qué exactamente qué es lo que quieres? Quiero que ahí en la Alameda se monte toda la policía y todo... medios que tenemos, que quiero pasar revista. Bueno, pues aquí me tienes a mí hablando con el jefe de la policía diciendo, oye, ¿qué ha dicho el alcalde? Que hay que formar a toda la policía en la Alameda, las motos, las Harley que había, los coches de la policía, los perros, los caballos. Y me decía, Julián, pero me parece que estamos en el desfile de la victoria. Y aparecía Jesús en el rol. Se bajaba y como si estuviéramos en la castellana, saludando y de punta a punta. Y se quedaba tan pancho. A mí me nombra de teniente alcalde de Puerto Banús, soy el que preparo la avenida de Julio Iglesias. Un tío muy agradable, muy culto. Yo he ido muchas veces aquí en Marbella a su casa. Te digo anecdóticamente que en el mundo solamente ha habido tres personas que llevaban los pantalones en su sitio. Gary Cooper, Julio Iglesias y yo. Claro. Estando yo en Jaén en la cárcel, me llama un día el funcionario desde la garita. Toma una carta. Coño. Remite, Julio Iglesias. Vamos a ver. Abro la carta y era la invitación al bautizo de sus hijos. Te cuento otra anécdota. Llego un día en su casa. Digo, joder, Julio, esos zapatos más cómodos y esos piel de guante. Y me dice, ¿te gustan? Digo, sí, hombre, claro que me gustan. A la semana o 10 días aparecieron en mi casa unos zapatos de cada color, que todavía tengo zapatos sin estrenar. Me mandó una retahíla. ¿Y qué otros famosos de aquella época en la que eras concejal de fiesta recuerdas? Había algunos que estaban en nómina, joder. ¿Qué quieres decir cuando dices que están en nómina? Pues hombre, o que les regalabas la casa, o que le ponías un sueldo, o que cuando venías a este pueblo no pagabas. A Encarna Sánchez se la regaló la casa donde vivía, más un local y un bar. Regalado.
Y en aquel tiempo, yo vi en el Club Financiero una reunión Encarna, Isabel Pantoja, Jesús Gil y Roca. Coño, si es que entré yo y lo vi. Me acuerdo otro día que recibo una carta de... pues creo que fue de Costas. Pero a nivel nacional. Que había que derribar la casa de la Thyssen, la casa de la duquesa de Alba, la casa de Abelló. Joder, digo, vamos a dejar Marbella hecho un sembrado. Y yo me fui a verlos. Y le dije todo lo que he recibido. Digo, y este ayuntamiento no os va a tirar la casa. Ahí están las casas. ¿Quién va a tirar eso? De Marbella hicieron Marbépoli. Marbella se ha convertido en una ciudad de juguete, un gran tablero en el que todo se puede comprar y vender. Gil, Gil, vende Gil. Claro, soy el mejor. No me hagáis fotos de eso, déjame. Venimos aquí a embargarnos físicamente el dinero, que vamos a mandar al banco. Aprender ese dinero. Nadie puede decir que yo he metido mano al cajón. Con cada tirada de dado, el gobierno de Gil se enriquece un poco más, mientras los ciudadanos de Marbella y San Pedro se ven abocados a la ruina. Tendremos que desalojar el pleno. Ha metido al alcalde de Marbella en la cárcel, el pueblo de Marbella está con su alcalde. Y Marbella seguirá siendo Marbella. Estamos ante un caso de gran corrupción. El abuso de poder y la codicia se han unido en el ayuntamiento de Marbella, que podría llegar a ser disuelto. Los concejales de la época del 91 adelante nos llevábamos 600.000 pesetas todos los meses. Nosotros cobrábamos de dos formas. 300.000 pesetas en un sobre y 300.000 pesetas en la nómina. Para cambiar esta ciudad y transformarla como él quería, él creó su propia gente, tuvo su propio clan, tuvo sus propias ideas. Y a la sombra del ayuntamiento se crea un entramado de sociedades para que no tener control. El entramado le crea para eso, una administración paralela de una ciudad. Él ponía siempre la excusa de que la burocracia no permitía que se hicieran las cosas tan rápido y para transformar la ciudad había que no tener burocracia, pero coño, es que se llevaban el dinero amontonado. El Ayuntamiento de Marbella crea 22 sociedades municipales, pero con un fin, en principio, luego ya no sé con qué fin. Las sociedades municipales se hicieron para que la gestión municipal no fuera lenta. Es decir, si tú querías pintar un edificio municipal, que no tuvieras que pasarlo por comisión de gobierno, por el pleno, por no sé qué, no, sino simplemente, oye, ¿tenemos pintores? Sí. ¿Están en qué sociedades están? Pues en Pinturas 2000. Pues venga, los de Pinturas 2000 que pinten. Y las sociedades municipales, en un principio, las crea, lógicamente, Sierra. Están Pedro Román, Antonio San Pietro, Antonio Abril, y se ponen ellos secretario, presidente y vocal. Y por arte de birli birloque, y no se sabe por qué, estos personajes desaparecen de las sociedades municipales y nos meten ahí, que tampoco sé por qué. Sí, quizá éramos los tontos. A Julián Muñoz,
Modesto Perodia y Esteban Gonda. Pero nosotros, aunque formamos parte del Consejo de Administración, pintábamos menos que la Tomasa en los títeres. Nada. A nosotros, al final del año, nos llamaba Don Abdombas, que era el gestor que hacía las cosas y pasaba las contabilidades, y a firmar. Si yo cuando digo, que parece que suena anecdótico o suena a risa, que yo he firmado convenios en los capós de los coches, es que estoy diciendo la verdad. Los concejales, claro, tienen que estar aquí más vigilados, y yo ahora les digo, mañana voy a tener una comida con todos ellos y les voy a decir, tened cuidado, que cada peseta que cobráis aquí estáis investigados y vais a ir todos al juzgado. ¿Y cómo se funcionaba esto? Yo soy promotor, yo tengo esto, quiero hacer esta promoción y pago un suplemento al ayuntamiento que se llevaba al ayuntamiento, pero había una parte que nadie sabía dónde iba, que era la que se repartían pues unos cuantos, entre ellos Jesús Gil. Jesús Gil ya al final tenía el dinero por castigo, pero era el dinero de lo que manejaban aquí. ¿De dónde cobrábamos los concejales las 300.000 pesetas en un sobre todos los meses? ¿De contratas 2.000? Nosotros teníamos nuestro sueldo en el ayuntamiento y luego estaba el sueldo, extrasueldo o como tú quieras llamarlo, que íbamos todos los meses y nos daban el sobre. Y nos daban en contratas 2.000, la que generaba dinero. ¿Quién le daba ese dinero? Pues supongo yo que sería, pues eso lo que te digo, el constructor de turno, el que hacía las calles de turno, el que traía las pinturas, el que traía el mármol, y de ahí cobrábamos los demás. ¿A ti cuándo es la primera vez que te dan dinero procedente de esos constructores? ¿Te parecerá mentira? Pues yo te digo que nadie, ni promotores, ni Roca, ni nadie, puede decir que me ha dado a mí ni un céntimo. Si es que yo mi dinero, yo no lo he cogido de Roca. Roca, de hecho, dice que él a mí nunca me ha dado un duro. Por eso es el que menos condena tiene. Pero ellos que he ganado mucho dinero. De diputado del grupo, 5 millones al año. Más luego después, mensualmente, el resto de las cantidades. Ganaba yo, de teniente alcalde, ganaba 600.000 pesetas. Más 400.000 pesetas por ser diputado. Más las 50.000 pesetas, o las 52, por presidir 22 sociedades. Más las asistencias a pleno, que no me acuerdo la cantidad. Cuando entré de alcalde me subí el sueldo, porque ganaba menos que el secretario y que el interventor y que el tesorero. 700.000 pesetas. Hemos prometido que estaría con nosotros en directo Maite Zaldívar y, por supuesto, está. Buenas tardes, Maite. Hola. Tengo el deber y la obligación de decirlo. Yo estoy diciendo que es un dinero que había en casa, que él me decía que era normal, de unas comisiones de obras, que todo el mundo se las llevaba, igual que él, porque se repartían así y que son legales, y ese dinero estaba con él. En mi casa entraba dinero, sí, pero yo ganaba un sueldo espléndido, que no me daba tiempo a gastarme. No, yo qué pruebas voy a tener. Voy a decir en los colores que venía la bolsa, Vamos a ver. ¿En el color que tenía la bolsa donde venía el dinero? Si quieres, sí. De algunas me acuerdo. Sería de color negro. ¿Tus hijas han hablado de este dinero también que había depende, en casa? Depende. No siempre eran negros. ¿Y las bolsas de dinero de Maite, de las que hablaba? Oh. Las bolsas, me tienen loco las bolsas. ¿En serio? Me tienen loco. ¿Dónde coño están las bolsas? En mi casa, cuando a mí me registran, no se encuentra
nada. Se encuentran 90.000 dólares y 8.000 euros. Y ese dinero, tú tienes constancia de que llegaba a tu casa, y ahora, ¿dónde está ese dinero? Sí. Pues mira, cuando yo salí de mi casa estaba. Por lo menos la parte que estaba en mi casa, porque también sé que tenía otras cosas fuera de casa. Y lo que estaba en mi casa, cuando llegué me encontré la caja fuerte, incluso abierta. Así es que yo en mi vida he llevado dinero a mi casa en bolsas de basura. Nunca jamás. Un beso fuerte desde aquí, te decía. Los demás son los que creo que no deben de dormir. Maite, y que descanses esta noche. Un saludo muy fuerte para tus hijas. Vota Grupo Independiente Liberal. Seguimos haciendo y el pueblo disfrutándolo. Las sociedades municipales, los convenios urbanísticos, eran dos de las vías para conseguir dinero. Pero también estaban las licencias municipales. O sea, nosotros en el año 91, cuando entramos, me parece que éramos 7 tenientes de alcalde, que nos reuníamos todas las semanas en el ayuntamiento, en la sala de comisiones. Entonces a nosotros llegaba un listado, asuntos sociales, asuntos culturales, asuntos urbanísticos, y ahí venían las licencias. Al principio venían muy pocas, pues ¿por qué? Porque esta ciudad en los primeros 4 años no la quería nadie, que no quería invertir ni Dios un duro. Pero aquello ya empezó a animarse. Mira, el urbanismo de una ciudad se diseña sobre un papel. A ver cómo ha quedado eso. Y entonces ahí tendrá que verlo. Y luego sobre un papel se colorea. Este es zona verde, este es urbano, este es urbanizable, este es rústico. Y sobre eso, tú eres propietario de una parcela y a lo mejor su parcela en el plan general está como zona verde. Que esto es zona verde, yo no sé si esto se podrá. Y se reunían con Roca. Pues mira, esto, hacerlo, pasarlo a urbano, pues esto cuesta tanto. Esta era una de las formas. Tanto era para la parte que le correspondiera al ayuntamiento. Y la otra parte, pues había una parte que para el reparto entre, normalmente casi el 90% de las veces para el gordo y para él. Y por cada licencia nos ha caído un año, ¿eh? Aparte de que iban los convenios también. Por aquel entonces, el dinero llegaba a expuertas y nadie os ponía ni una pega. Todo iba sobre ruedas hasta que Gil se enfrenta con la Junta de Andalucía y Manuel Chávez. Sí, es que siempre hubo una leyenda urbana, que no sé si era verdad o no, yo me inclinaría que sí, que es que Gil no repartía con la Junta. Ya pueden hacer lo que quieran contra mí, ya pueden moverse lo que quieran, que aquí está la esencia que no va a permitir que nos arrollen, que nos atropellen, porque el Gil es muy fuerte. ¡Viva la madre que os parió a todos! Las cuestiones empiezan cuando el enfrentamiento con la Junta de Andalucía es a muerte. Fundamentalmente, entre Jesús Gil y Chávez y compañía. Yo dije en la SER que todos los socialistas eran unos hijos de puta. Yo recuerdo que estando en Fitur, que estábamos sentados nosotros en una mesa, y entró Chávez y le dice Jesús Gil, oye tú, hijo puta, cabezón. Imagínate, eso lo he vivido yo. Lo mismo que yendo a Los Toros, a Goyesca de Ronda, estábamos en el parador y bajaba el señor Javier Arena. Ahí le dije, señorito andaluz esto, eres un mierda. Estaba yo. Claro, iba sembrando amistad. No se puede consentir que desde Madrid se mande llamar a un juez y al jefe de la brigada anticorrupción y se le diga, hay que matar políticamente a Gil. Y esto es lo que ha hecho el gobierno. Ahí empiezan los problemas. Y ya es cuando se judicializa. Venga, que me detiene la jueza. Luego hablamos.
Y es cuando los jueces, lo que antes les parecía muy bien, ahora te metían un año en menos que canta un gallo. Yo estoy muy tranquilo, me voy a la cárcel ahora, no pasa nada. A Gil lo inhabilitan, si mal no recuerdo, porque cuando el Tribunal de Cuentas de Andalucía empieza a pedir documentación del ayuntamiento, que él era alcalde, recibimos la orden de que no se les diera ni un papel. Claro, alguien le debe decir a Jesús Gil, oye, esto hay que darlo. Y se le empieza a dar, pero se le daba chau chau. Papelito, cuatro cosas, pa, pa, pa. El meollo de la cuestión, que eran las cuentas del ayuntamiento más las cuentas de las sociedades municipales, no se le da. Además, cuando aparece el Tribunal de Cuentas, es de sobra conocido que desaparecieron documentación de contratas 2000. Se llevaron la documentación de contratas 2000 y de compras y contratación, creo que se llevaba. ¿Quién se la llevó? Pues de muy lejos no debían ser, pero la cuestión es que la documentación desapareció. Jesús Gil manda que se reconstruya la contabilidad. Y cuando se ha hecho la reconstrucción de las cuentas, se empieza a mandar el material al Tribunal de Cuentas. Y el Tribunal de Cuentas, oye, se da cuenta de que eso no es lo que ellos saben, o por lo menos intuyen, qué es lo que está pasando, sobre todo con esas dos sociedades municipales. El robo de los sumarios relacionados con Jesús Gil en Marbella ha dado un giro dramático. Hay un personaje, se llamaba Paco. Cuando ya empezaron los problemas judiciales, esta persona sacaba expedientes del juzgado y esos expedientes iban al club financiero y Lucía, que era la secretaria de Jesús Gil, los destruía en una máquina que tenían allí de destruir papeles. Francisco Calero trabajaba en el juzgado de instrucción número 6 de Marbella. Era uno de los principales sospechosos del robo de los sumarios abiertos contra el alcalde Jesús Gil perpetrado en julio. Lo que se escuchaba, ¡pum!, ha caído y al momento pues, ha habido un tumulto de gente y ya está, no ha habido más. Un día va la policía a detener a este hombre y este hombre se tira por un balcón y se mata. El segundo se va al quinto y se tira por la terraza. Yo tengo un pensamiento que no lo puedo decir. Claro, entonces a mí empezó a cuadrar todo. Dije, hostia, sí, coño, este tío, el que traía los papeles, el que estaba dando todos los expedientes de información del juzgado, pues se ha tirado porque iban a por él y evidentemente iban a por él. ¿Y este suicidio guarda relación con la detención este mediodía de un funcionario de los juzgados de Marbella? Sí, guarda relación. No puedo decir más, lo siento. Entonces, ahí yo creo que empieza la verdadera investigación del por qué y qué está pasando. Porque esa persona que se suicidó era que le llevaba a Jesús Gil la documentación de las cosas que había en el juego. Me quedo con el ayuntamiento por la inhabilitación de Jesús Gil. Cuando yo me quedo con el ayuntamiento por inhabilitación de Jesús Gil, el Tribunal de Cuentas está investigando al ayuntamiento, no solamente el ayuntamiento, sino también las sociedades municipales. Él quería seguir siendo alcalde, él se pensaba que era alcalde. Ya sabéis que a mí me toca las narices de todos estos políticos. En Marbella manda el pueblo. Gil se va, perdonad con toda inmodestia lo digo. ¿Qué va a pasar? Que el próximo alcalde, mi mano derecha, así será. Julián. ¡Bien! Que Julián Muñoz sabe lo que tenemos que hacer todos, que estamos de acuerdo. La carta dice lo siguiente, por favor. Jesús Gil, alcalde de Marbella, el membrete. Vengo en renunciar a los cargos de alcalde.
y concejal del Ayuntamiento de Marbella por motivos personales. El que ha escrito esto es muy claro. Personales y políticos habría que poner, digo yo, ¿no? Bueno, personales, habrá que decir por motivos personales. La voy a firmar. Él pretendía que la dinámica siguiera siendo la misma. Es decir, bueno, a mí me han inhabilitado, pasa Julián de alcalde, pero el funcionamiento de Marbella va a ser exactamente igual. Soy hombre y seré hombre de Jesús Gil y del Gil. ¿Pero qué ocurre? Es cuando yo me revelo. Yo voy un día al Club Financiero y estaba en Rocayel. Y Jesús Gil empieza, porque me hace falta dinero, porque yo necesito dinero, porque tengo que mandar dinero al Atleti. Yo necesito todos los meses 150 millones de pesetas. Porque aquí todo el mundo está cogiendo dinero. Digo, vamos a ver, aquí los únicos que estáis cogiendo dinero sois tú y tú. Los únicos. Digo, los demás, ¿qué reciben? Migajas, mierda. Cogí mi cartera, me levanté y el Club Financiero era muy largo. Cuando iba llegando a la puerta, me dice, pues si tienes cojones, te vas. Y esto no es una alarde de prepotencia, ¿eh? Me volví hacia él y le dije, mira, yo cojones tengo más que tú de aquí a Lima. Y me voy. Pero no me voy a ir a mi casa. Me voy a ir a la oposición. Y se va a enterar este pueblo todo lo que has hecho. Se va a enterar de todo. Cámbiate la chaqueta si quieres ahora de mano. Un segundo, un segundo. Ok, con sonrisa. Con movimiento, Julián, siempre. Muy bien, sonrisa. Cuando nosotros decidimos presentarnos. Ya está, ahí va. Ok, vale. Vamos a hacer uno más en general y ya estamos terminados, ¿vale? Viendo las discrepancias tan tremendas que teníamos, porque eran muchas, fundo mi propio partido. Honesto, trabajador. Que se llamaba Asociación Liberal Independiente de Marbella. Con mi propia sede. Hay una serie de personas que se vienen conmigo. Mi campaña es mucho más popular que la de él. Es una campaña donde yo me dedico a estar en la calle todo el santo día, tipo un poco americano. Y él, pues como no tenía un ser con una persona con carisma para poder hacer eso, pues pensaba que lo iba a ganar por ser él. ¿Qué ocurre? Pues que tanto él como yo, y por lo menos te hablo de mí, yo no tengo la seguridad en mí mismo como para decir, sigue para adelante que la vas a ganar. Y empiezo a pensar, coño, si vamos juntos las ganamos y si vamos cada uno por un sitio, vamos a hacer dos partidos y a lo mejor no la ganamos ninguno. Dame un par de nueces. Eso, eso, eso. Pero un poco, puñado. Entonces, me llama un día José María del Nido. Oye, que ¿por qué no os reunís Jesús y tú y tal? Porque los dos estáis perjudicando, cada uno con su campaña y tal. Nos reunimos. Y digo, ¿por qué no hacemos una cosa? Tú pones uno de los tuyos, yo pongo uno de los míos. Pim, 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 pim. Entonces, así hacemos las listas. Salimos, ganamos por mayoría. ¡Viva Marbella! ¡Viva! ¡Viva Marbella! ¡Viva! Julián Felipe Muñoz Palomo. Queda proclamado alcalde don Julián Felipe Muñoz Palomo. Veo gente que son de los que luego después participaron en la moción de censura. Incluso me daban besos y abrazos. No sé por qué tenía cara de mala leche yo. Jura o promete por su conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de alcalde, con lealtad al rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. En ese momento, del año 2003, yo estaba con Isabel Pantoja. Alcalde importante, con tenido la más larga que Jesús Gil. Yo soy el que gano.
estoy en relaciones con Isabel Pantoja. Yo me creí ahí que era Dios. Sí, sí. Pues lo primero que hice fue reunirme con el tesorero, el secretario y el interventor del ayuntamiento. Y lo primero que les dije fue: en este ayuntamiento no hay nadie que pueda ganar más que el alcalde. Digo, el alcalde soy yo y gano tanto. Tú ganas más que yo, tú ganas más que yo, tú ganas más que yo. Y todos los enchufados que ha metido aquí la corporación anterior de Jesús Gil, que están ganando 12.000 euros todos los meses, no puede ganar ninguno más que gane un concejal. Digo, ¿y esto lo que hay? O sea, estuve haciendo amigos, como ves. Adelante. Yo firmé mi sentencia de muerte, que no supelen, entre comillas, cuando le dije a Roca que se tenía que ir. Yo no voy a sentar en una mesa con ellos. Vamos, de ninguna manera. Tú date cuenta que yo con Roca hacía mucho tiempo que no me llevaba bien. Digo, mira, no hay otra. Si tú lo interpretas, es que te tengo que echar. Vale, 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 vale. Y me dice, bueno, pues déjame que se lo voy a decir a Jesús Gil. Y te llamo, dice, conmigo no tienes problema, yo me voy. ¿Vas a tener problemas con Jesús Gil? Vale. Y se lo contó a Jesús Gil. Jesús Gil me llama, no me pongo el teléfono, yo no tenía que darle ninguna explicación ya a ese pájaro. Esto lo hago yo en junio y la moción de censura la presentan en 1 de agosto. Hemos tratado de gobernar y en 42 días no han dejado. Detrás de todo esto, no tengan ustedes la menor duda, que está Jesús Gil Roca e intereses que no acierto ni acertamos a comprender. O sea, no me dio tiempo a saborear las hieles de lo que pasó. Se ha estafado a la democracia. Es un golpe de Estado en el Ayuntamiento de Marbella promovido por Jesús Gil y Gil y por Juan Antonio Roca Nicolás. La moción de censura era la única solución que tenía Jesús Gil para seguir ejerciendo alcalde. Con sus concejales, tenía su grupo de sus concejales, con los concejales de la oposición y con el poder infinito que tenían Roca y Jesús Gil, y me echaron del ayuntamiento. El resultado de la votación son 14 votos a favor, votos en contra son 11 y atención ninguna. La votación ha sido por mayoría absoluta y queda proclamada con alcaldesa doña María del Sol de Llano. El día que me fui, vamos, que me echaron. ¿Te puedes creer? Y además lo dije. Me he quitado 1.000 kilos de encima de peso. No podía ya. Comienza el juicio por el caso Malaya por el asalto al ayuntamiento y la ciudad de Marbella. Son 95 imputados que entraban en los juzgados, como ven, como estrellas de cine. Algunos son muy conocidos. Es la Operación Malaya, el mayor caso de corrupción, aunque no el único, de España. Una de las razones por las que comienza el caso Malaya es el tren de vida de algunos, que habían estado siempre en la más absoluta discreción. Empiezan a tener un tren de vida importante y a hacer compras patrimoniales importantes. La ida de la olla de Maite con las bolsas de basura. Mi follón con el Jesús Gil a través de la televisión. Y todo el movimiento mediático con mi relación. A partir del mes de marzo del 2006, que yo no tenía nada que ver con el ayuntamiento, empiezan las detenciones. ¡A la cara, sinvergüenza!
Marisol Yago, Juan Antonio Roca, prácticamente todo. Es Juan Antonio Roca, asesor de urbanismo de la alcaldesa de Marbella. Hoy ha ingresado en la cárcel. Tenía hasta 120 sociedades mercantiles. Cuando detienen a Roca, el primero, estás en Argentina, Isabel y tú. Sí. ¿Cómo es la reacción de Isabel? Estábamos en Argentina con un tal Berbari, que era representante de ella en Argentina. Un saludo para Argentina, Isabel. Para Coca, puede ser. Y pues me entero el día antes de venirnos para acá. Oye, mira lo que está pasando en Marbella, que están deteniendo a la gente de Malaya, de Roca y no sé qué. Casi, casi. Yo empecé a lo que sea. Y me dice Berbari, Julián, quédate aquí. Y dice Isabel, quédate. ¿Yo? Yo me voy a mi país, yo no he hecho nada. Yo me voy a mi país. Esta es la imagen de la detención del exalcalde de Marbella, Julián Muñoz. Detención de película con persecución callejera incluida. Detención espectacular a tono con el caso Malaya, el asunto de presunta corrupción urbanística. Julián Muñoz presta declaración en la comisaría de Málaga. Es el último episodio por ahora en la vida de un hombre que se dio a conocer sobre todo por ser pareja sentimental de la tonadillera Isabel Pantoja. Entonces se monta todo el tenderete de Malaya. Julián, buenos días. Tranquilo. 92 acusados. De los 92, 10 o 12 mierdas, llorando. Vamos a ver. Otros pactando. Yo alucinaba. Yo me enteré más en el juicio de Malaya de lo que era cada quien y cada cual que siendo alcalde de este pueblo. Cuando dictan sentencia, fulanita de tal tanto, fulanita de tal tanto, fulanito de tal tanto, papá, 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 etcétera. Condenamos al procesado señor Julián Felipe Muñoz Palomo como autor de A. Un delito de fraude relativo a la operación de mente vacío a la pena de 2 años de prisión e inhabilitación especial para empleo o cargo público por 8 años. B. Un delito de prevaricación administrativa a la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de 8 años. Sí, estoy de acuerdo. Tienes que estar en el banquillo para que te juzguen. Sí, estoy de acuerdo. Pero la pena de banquillo, Paloma, es durísima. Durísima. Y si la pena de banquillo encima es televisada, es mucho más dura. Arrepentido, sí. Arrepentido, sí. Vergüenza, no, porque si había cometido delitos, llega a pagarlos. Arrepentido, por supuesto que sí. Porque en la cárcel, cuando estás, tienes tanto tiempo de estar solo. Tienes tanto tiempo de pensar y de no pensar, o intentar psicológicamente no existir. Yo hubo un tiempo, fue un día o dos que lo pensé, pero lo pensé seriamente. Lo que voy a decir quizás suene un poco duro. Yo pensé un día, digo, tengo que ir a Marbella cuando salga de la cárcel. Y tengo que hacer una reunión de todo el que quiera ir a verme. Para hablar con el pueblo y decir, y pedirles perdón. Thank you.
hacía 3 años aproximadamente que no nos veíamos. Ahí estábamos sentados en el juicio blanqueo, yo estaba con su abogado, yo estaba con mi abogado y me soltó algo que me quedé sorprendido. Nunca vas a encontrar en tu vida a una mujer que te haya querido tanto como yo. Digo, pues coño con los quereres. No volví nunca más a hablar con ella. Que ha entrado todo el público, las puertas se cierran y comenzamos el juicio. Bien, vista del juicio oral correspondiente a la causa procedente del juzgado de instrucción 5 de Marbella. María Isabel Pantoja Martín, siéntese, por favor. Tiene usted derecho a guardar silencio, a no declarar. Si usted quiere declarar, este es el momento, el único momento que va a tener de hacerlo. ¿Quiere usted declarar? Sí, señoría, quiero declarar, pero solo voy a contestar a las preguntas de mi letrado. ¿Le proporcionó él en algún momento dinero o le hizo alguna transferencia, ya incluso posteriormente? Jamás. Él nunca me dio ni dinero ni nada porque no tenía. Era yo la que le daba a él. Era yo quien le mantenía. Era yo quien le di trabajo. Era yo quien le pagaba su sueldo. Se va a proceder al acto de notificación y publicación de la sentencia recaída. Procédase por la señora ponente. El fallo es el siguiente. Condenamos a Julián Felipe Muñoz Palomo por el delito de blanqueo de capitales la pena de 4 años y 6 meses de prisión. Multa de 3.648.056 euros. Condenamos a María Teresa Saldívar García como autora de un delito continuado de blanqueo de capitales. Le imponemos la pena de 3 años, 3 meses y 1 día de prisión. Multa de 2.400.887,88 euros. Condenamos a María Isabel Pantoja Martín como autora de un delito de blanqueo de capitales. Le imponemos la pena de 24 meses de prisión. Multa de 1 millón. No se admite ninguna muestra de aprobación o desaprobación. Guarden completo silencio. Le imponemos la pena de multa de 1.147.148,96 euros. Bien, finalizada la lectura y hecha la publicación de la sentencia, el acto público ha terminado, por tanto el público procederá a... Yo sí que realmente quise llegar a un acuerdo para que Maite no entrara en la cárcel. Eso sí es verdad. No con el juez, ni con la justicia. Con su abogado, yo, personalmente. Con Isabel, nada. Nada. Ni se me pasó por la cabeza. Maite y yo coincidimos en la cárcel, en Aurín. La ventana de la celda de Maite, yo la veía desde el patio, pues casi todos los días, yo a las 8 cuando bajábamos de la celda, que bajábamos a desayunar, pues yo lo primero que hacía era irme al patio y desde el patio pues saludaba a Maite, hola, tal, buenos días. Nuestra forma de comunicarnos era, si iban las cosas bien, era así, y si las cosas iban mal, era así. ¿Qué significaba eso? Pues cómo estaban la familia y todo eso. Oye, y curiosamente, nunca preparado. Coincidíamos en la enfermería. Pues yo en la enfermería era casi un visitante habitual. Y entonces allí nos saludábamos. Tampoco te dejaban pararte, pero nadie te prohibía saludar
a una persona, jamás, nadie. Pero había alguna vez, pues, que había algún funcionario que decía, sal un momento, Julián, ¿qué pasa? Sal ahí un momentito ahí al pasillo, hombre, que te tienen que ver. Salía y me encontraba ya Maite. Hombre, y eso quieras o no, te daba un poquito de alegría. A las 7:30 ya están tocando la Diana. Y a las 8, lo primero que hacen es el recuento. Tú cuando vienes a la hora del recuento, que es abrir las celdas de los presos para ver cómo estás, tienes que estar de pie, o en pijama o vestido. Y de pie. Una vez que te hacen el recuento, pues ya te aseas, te preparas, te lavas. En la orina había agua caliente. En Jaén no. A 6, 7, 8 grados bajo cero. Imagínate. Se come muy mal en la cárcel. Nos vendan las películas que nos quieran vender. Se come muy mal en la cárcel. Esta mañana bajé a las 8 a ayudar a Manolo en la cocina echando café. Luego me entró un poquito de sueño, me subí y me puse a escribir y luego a seguir trabajando. Duermo con la almohada en los pies. Manolo me recuerda todos los días las pastillas y tengo una mesita al lado con mis cosas. Nada más entrar a mano derecha, el baño. Es como la habitación de un internado. Duermo abajo en la litera. Cada segundo es larguísimo. Rezo todos los días el rosario. Leo la cosita que me pusiste detrás del Cristo. Mira, yo no he rezado en mi vida tanto como en la cárcel. Nunca, jamás. Yo tuve la suerte de que procuré entretener mi tiempo escribiendo. Yo escribí mucho. Recé mucho, rompí muchos rosarios. Me cabraba con Dios. Me cabraba con Jesucristo. Y llega un momento que te hacías absolutamente escéptico, otras veces era lo más devoto del mundo. Leía mucho y sobre todo leía el reglamento penitenciario. Yo siempre estuve buscando la forma de por qué, el por qué estaba ahí en la cárcel. Desde el primer momento que entré en la segunda vez en la cárcel, quise siempre pelear mi libertad. Siempre. Porque estaba enfermo. Pero que no estaba enfermo, que yo me lo inventara. Me dice mi compañero, ¿qué te pasa que no te entiendo absolutamente nada de lo que hablas? Digo, a mí no me pasa nada. Dice, pues Julián, no pronuncias, no hablas. Fui al médico y me dijo, que me había dado un ictus. Yo, rara es la semana que yo no hacía una visita al hospital de Málaga. Y entonces, mi lucha se centró en que yo no me moría en la cárcel. Es que yo pesaba 64 kilos. Me hice diabético. Me quedé sordo, tuve problemas otra vez de infarto, el ictus, en fin, un desastre. Y consigo el tercer grado. Cuando estoy tanto tiempo en la cárcel, sobre todo la segunda vez, pongo en valor lo que quiero a mi familia. Pongo en valor todo lo mal que me porté. Pongo en valor cómo yo pude perder ese sentimiento de paternidad. Que no te olvides que yo dejé a mis hijas tiradas. Y hacerme caso es llevar el consejo de un viejo. Vivir vuestra vida con vuestra gente.
nunca los perdáis de vista. Final, tu gente es tu gente. Lo demás es cuento. Podríamos ver la moviola hacia atrás. A mí me gustaría volver al año 2002. Empezar desde ahí. Ejercer de padre y de abuelo. Yo solo sé que vengo de la cárcel y que es duro. Que sería una amiga mía. ¿Usa el zoom? Duro con cojones. Porque la soledad, aunque sea voluntaria, no es buena. Joder, lo que me he perdido. Pero que además no se pueda recuperar. Ay. No sé cómo hacerlo. Me gustaría convertirme en un beso en dos y pegarme a ellas permanentemente y estar ahí quieto siempre. No sé cómo hacerlo. No sé cómo llegar al fondo de su alma para... No que me crean, que sé que me creen, pero para qué. Es que estoy pidiendo mucho para que olvidaran esos momentos, pero eso no se puede olvidar. Tengo unas hijas. Que todo lo que hago les parece bien. Y si me llaman la atención, es con tantísimo afecto y también dicho que quiero estar con ellas toda la vida. Toda. ¿Te imaginabas que ibas a volver a la cárcel? No. Porque... O sea, si hubiera sido de una juerga o una cualquier cosa, pero es que era una cosa absolutamente simple y sencilla. El día que a mí me pillan bailando sevillanas, habréis visto el baile que era. O sea, pues lo que hice fue el tonto. Pero yo estaba allí celebrando el cumpleaños con una señora y con su familia. Pero tu hombre, una sevillana, vamos a bailar, que no se baila. Ya estaba tan pesada que dije, venga, vamos a bailar. Y hice lo que visteis. Bueno, pues salió en los medios, porque uno de los que estaba allí, amigo de ella, lo grabó. Aquí no ven ni Dios los programas del corazón, pero todo el mundo lo sabe. Apareció Julián Muñoz y me llaman del CIS. Vente para acá, tráete el aparato de la pulsera. Que te va. Llego allí, llevo el aparato. Digo, ¿qué? Dice, no. Me te quedas otra vez. Sin preguntarme siquiera cómo había sucedido, qué es lo que había pasado. Y me tuvieron 9 meses de estar en tercer grado en mi casa. Me tuvieron 9 meses. Era el desatino tan grande que el juez de vigilancia penitenciaria hizo una auto diciendo que me soltaran. El señor Castro me da la libertad condicional y pone 3 condiciones. Una, pago de responsabilidad civil, pago todos los meses de mi pensión la responsabilidad civil. Tengo una responsabilidad civil de 46 millones de euros. Estoy acojonado. Yo no estoy diciendo que no tenga mi responsabilidad. O sea, yo he cometido errores, posiblemente delito, sí. Pero me parece un poquito exagerado. Otra de las exigencias es curso de voluntariado.
reponer el daño causado a la ciudad o a los ciudadanos o a todas las personas. Y entonces voy los dos días en semana, voy a hacer un voluntariado a la iglesia de Nueva Andalucía. Y luego después, la tercera cuestión es que hasta un tiempo próximo no puedo salir de la provincia de Málaga. Y así me quedan pues 7 años. Yo tengo mi libertad total el día 29 de octubre del 2028. Hasta entonces, aunque esté en libertad, yo sigo preso. ¿Y ahora qué quiere Julián Muñoz? Yo, vivir en paz, joder. Pero sí, muy sencillo. Lo que yo quiero es muy sencillo. Vivir, disfrutar del momento, de un paseo, de los amigos, de las personas que te quieren, que tú quieres, de pasar desapercibido y envejecer tranquilamente. No quiero más, manda cojones, pero es lo que quiero. Yo he pagado con la justicia y con creces.